parte 1. ¿Es tan difícil entrevistar a un supervisor sin mi ayuda? No lo puedo creer. ¿Hace cuánto que trabaja para nosotros? Bien, un buen candidato. 3 años es suficiente. ¿Está listo para una promoción? También tendrá que dirigir la región sur. Karina, todo el mundo te está esperando. Dima, voy enseguida. Sí. Sí, las preguntas deben ser simples y claras. Por ejemplo, ¿por qué considera que debemos elegirlo? ¿Y qué hizo en su trabajo anterior para aumentar las ventas? Sí, pero debe tener auto propio. Bueno, entiende que tiene que gestionar 15 tiendas al mismo tiempo. Muy bien, adiós. Karina, te esperamos abajo. Uh-huh. Otra llamada. Sí, te escucho. Le mandaron estas flores. Ah. ¿Por qué no te ocupas de eso antes? No nos advertiste sobre el cambio de marca. Eso es imposible. No voy a poner el mismo producto en diferentes envases en mi tienda. Sí. Escucha, si no resuelve este problema sin cambiar el calendario de entrega, terminaré el contrato contigo. Sí. Y créeme, el tribunal estará de mi lado. Estoy segura. Adiós. Karina, no puedes controlar a todo el mundo. ¿O quieres perder todos los detalles en las negociaciones? Ni lo digas. Fue desagradable. Por cierto, deberías ocuparte de ese contrato. ¿De quiénes son? De Judins. Ay, ¿cómo podrán hacer frente a todo esto tú y Dima? Resolver el asunto con los proveedores y los nuevos supervisores. ¡No lo van a creer! Hoy se celebra la mejor fiesta de la ciudad en casa de la mujer de negocios más increíble. ¡Ella es mi madre, Karina Lavrova! Hoy, por supuesto, es su aniversario. ¡Mamá cumple 38 años! Pido a todos que hablen de mi madre para el archivo familiar. ¿Quién es ella, Karina Lavrova? ¿Tío André? ¿Qué piensas de mi madre? Oh, Nick, yo no sé dar entrevistas. Pregúntale a otro invitado. Muy bien. No me queda claro. ¿Cómo vas a dirigir la empresa durante 3 semanas? Solo son 3 semanas. Envíame todos los datos y no te preocupes, los socios se acostumbrarán. Danos la oportunidad de hacerlo. Una vez tu padre dijo que Karina Lavrova era la mujer más bella del mundo. Sí, 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 me acuerdo. También dijo que llevaba 20 años enamorado de ella como un niño. ¡Feliz cumpleaños, mami! Se trata de ti. Vamos a preguntar a otra persona. Lo prometo, todo será como debe ser a partir de mañana. Bien, ya veremos. Una mujer increíble, con resistencia de hierro y un gran carácter. Hace 15 años creó el sistema. ¡Sistema Alegro! ¿Tienes a alguien de quien tomar el ejemplo? ¡Feliz cumpleaños, mami! ¡Feliz cumpleaños! Bueno, ¿qué se te ocurrió? ¿Spa de salud? ¿Spa con baño de agua mineral? Pronto lo sabrás, Karina. Muchas gracias. ¡Feliz cumpleaños, Karina, mamá! Querida, ¡feliz cumpleaños! Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Oh! ¿Qué? Gracias. Cuidado. Ayúdame. Queridos amigos, les sugiero que llenen sus vasos. Quiero que hagamos un brindis por mi hermana, por Karina. Es imposible no quererla. En el momento más difícil para nosotros, ella reemplazó a mi madre. Ella me crió, no me dejó ir por el camino equivocado. Por supuesto, protesté como todos los adolescentes, pero... Nick, no tan cerca, al menos 2 pasos. Pero ahora estoy completamente agradecida con ella por todo lo que ha hecho por mí. Yo... No puedo, Dima, hazlo tú. Bueno... ¿Qué puedo decir? Todos ustedes saben cómo hemos luchado. Todo lo que Karina y yo hemos pasado. ¿Saben cómo nos las arreglábamos cuando faltaba el dinero o no teníamos trabajo? Hicimos todo juntos. Juntos criamos a nuestro hijo Nick. Nick, ven aquí. Ven aquí. Él da miedo decirlo, pero pronto tendrá 15 años. Sí. ¡Ay, no! ¡Qué viejo me estoy haciendo! ¡Me da miedo imaginarlo! Sí, juntos compramos nuestro primer auto, juntos creamos nuestra empresa, pero les diré algo. Me habría quedado con 2 tiendas, pero ya saben cómo es. ¡En serio! ¡No quería parar! Sí. Ella siempre decía, no podemos parar ahí.
Así fue siempre ella. ¿Y quién no conoce la frase favorita de mi hermana? ¿Qué es todo esto? Sé exactamente lo que necesitamos. Sí, así es, Karina. Es cierto, sí. Pero sabemos exactamente lo que necesita. Estamos juntos, yo, Nick, Valentina, André. André. André, ven aquí. Ven aquí. André, acompáñanos. Queremos darle a Karina un exclusivo viaje de 3 semanas por América del Sur. A Chile, Perú, Ecuador, Argentina. Argentina es, por cierto, la cuna del polo ecuestre. Ya saben cuánto le gustan a Karina los caballos y todo eso. Karina, esto es para ti. Muchas gracias. ¡Por Karina! Gracias. Gracias. ¡Por Karina! ¡Por Karina! ¡Por Karina! Todo el mundo puede relajarse y divertirse ahora. Sí. Esto es para ti, mamá. Oh, ayúdame a abrirlo, no puedo. Muchas gracias. ¡Oh, vaya! Ahora todo el mundo sabrá quién trabaja como burro en esta familia. Gracias, cariño. Mamá, ¿estás segura que te gusta? Sí, estoy segura. ¿Organizaste este circo a propósito? ¿Era necesario decirle a todo el mundo que me voy por 3 semanas y que vas a dirigir la empresa? ¿Y qué? Mamá, queríamos lo mejor. Por favor, no te metas en la conversación de otros. Mejor vete. Karina, ¿por qué estás así? Solo le di una lección, debe saber cómo comportarse. Amigos míos, llenen sus vasos, nuestra fiesta continúa. ¡Por el éxito empresarial! ¡Felicidades! Por el éxito. Por el éxito. Salud. ¡Oh! ¿Qué tal? Hola, Gary. Hola. Es un gusto verte. Disculpen, nos dan un minuto. Claro, seré breve. Te alcanzo ahora. Muy bien. Querías ir a América del Sur. Necesitas descansar y relajarte un poco, ¿no lo crees, cariño? Dima, ¿de verdad crees que si les dejo un poder universal a Valentina y a ti significa que me voy a retirar? Volverás en 3 semanas y continuarás con tu trabajo. Mira, nos pondremos en contacto en cuanto sea necesario. Es el siglo XXI. Llevas tu laptop y también tu teléfono, así que... A eso me refiero. ¿Por qué tengo la extraña sensación de que me quieres lejos de aquí? ¿Pero qué dices? Para, por favor. Cálmate, ¿quieres? Iré a hablar con los invitados. Deberías ser más amable con Dima. Él se ha preocupado por ti. En toda su vida solo habla de ti. Valentina, podrías haberme comprado 2 boletos. Así volaría con Nick. ¿Qué voy a hacer allá sola? Nick necesita ir a la escuela, ¿entiende? Por cierto, ¿dónde está? André, ¿puedes por favor buscar a Nick? Señor Dima, ¿es cierto que la señora Karina se retiró y le entregó la empresa Allegro a usted? Supe que tiene algunos problemas de salud. No, no lo creo, son solo rumores. Ya sabemos que la carga de este negocio es bastante difícil para una mujer, eso es todo. Entiendo, entonces ella volverá de su viaje. Por cierto, tengo una oferta muy buena para ti. Karina y yo lo discutimos y te elegimos a ti. Trato hecho. No debes estar así con Dima. ¿No te das cuenta de lo afortunados que son tú y tu marido? Él hace todo lo que tú quieres. Entonces todo el mundo es muy bueno y yo soy la mala. Arruino la vida de mi familia. No digas tonterías. No debes regañarlo así. Al menos tienes a alguien en quien confiar, no como yo. ¿Tienes a André? ¿Te casaste con él tan rápido? Yo pensé que estaban muy enamorados. Tal vez había algo al principio. Pero luego todo eso se perdió con el paso del tiempo. Hola, ¿qué tal, Karina? Felicitaciones. ¿Puedo pasar? Sí, adelante. Pensé que al menos haría carrera, pero él no quiso. Incluso ahora solo se conforma con ser el jefe del departamento de transporte. Mi sueldo es más alto que el suyo. ¿Qué debo hacer? ¿Quieres que le suba el sueldo? Puedo hacerlo. Tengo un puesto de supervisor en la región noroeste. Hay pocas tiendas, pero puede empezar con... Karina, feliz cumpleaños una vez más. Muchas Todo gracias. Lo mejor para ti. Se acostumbrará. El salario será 3 veces mayor. No estoy haciendo esto por él, sino por ti.
Karina, ni siquiera lo intentes. André es una persona muy conformista. Valentina, ¿quieres divorciarte de él? ¿Hablas en serio? Bueno, yo siempre estaré de tu lado. Si es un lastre que te arrastra hacia el fondo, tienes que deshacerte de él. Siempre he envidiado tu férrea templanza. Decides, lo haces, sin sentimientos. Aprende mientras esté viva. Lo hago. Voy adentro a buscar a Nick. ¿Nick? ¿Nick, estás aquí? ¿Nick? Me asustaste. No puedo complacerte. Suficiente de su eterno descontento. Ella siempre encuentra algo de qué quejarse. Y tienes que soportarla siempre. Tal vez. Escucha, cuando ella regrese entenderá que te trató muy mal. ¿Entiendes? Gracias. Tienes que encontrar a Nick y el resto de cosas importantes son para mañana. ¿Nick? ¿Nick? Buenas noches. Muchas gracias, Nick. Aquí está tu hijo perdido. Muchas gracias. Estaba en el jardín. Ya veo. ¿Me puedes perdonar? Me gustó mucho tu regalo. ¿No? ¿De acuerdo? Iré a revisar las parrillas. ¿Dónde estaba? En el jardín. André lo encontró. ¿Todo bien? Todo bien. Pueden irse. Oye, la situación con André, pensé en hacerlo supervisor. Cuando regrese después de las vacaciones, lo pensaremos. Dos semanas después. Vamos, André, la basura se está cayendo del bote, ¿me oyes? No entiendo, ¿cuál es la prisa por sacar la basura? Podría dormir una hora más. ¿Qué significa? André, toma tus cosas y vete. Este es mi apartamento. No tienes nada que hacer aquí. Tu pasaporte está en la bolsa. Valentina, ¿es una broma o algo así? ¿Qué te pasa? Es una broma estúpida. ¡Abre la puerta! ¡Valentina! ¡Valentina! Señor André, ¿está todo bien? Irina, todo está bien. Vuelve a dormir. ¿Estás seguro? Todo bien, gracias. ¿Algún problema, señor? ¿Algún problema? No puedo entrar a mi casa. Mi esposa se está haciendo la tonta. Muéstreme su registro, por favor. ¿Está casado con ella? Valentina, ¿me oyes, verdad? ¿Quién lo llamó? Yo fui, yo lo llamé. Hace media hora y acaba de llegar. Podría matarme. Nos divorciamos hace un mes. Ni siquiera está registrado aquí. Vino a romper la puerta. Todo el mundo lo escuchó. Valentina, ¿estás loca o qué te pasa? ¿Te sientes bien hoy? ¿De qué estás hablando? ¿Qué consumiste? ¡Abre la puerta! ¿Es una broma o qué? Usted es el bromista, señor Petrov Andreu. Mari, buenos días. Señora Karina, estaría de vuelta en una semana. Sabes que no me gusta descansar. ¿Y ha venido directamente desde el aeropuerto? Sí, quise pasar a la oficina. Decidí ver lo que hicieron aquí sin mí. ¿Dónde está André? Me gustaría hablar con él. Él
¿Usted no lo sabe? ¿Qué debo saber y qué no? Él fue despedido. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde está la orden de su despido? ¿Por qué nadie habló conmigo sobre esto? Señor, suba, por favor. Señora Karina, el señor Dima Alexei, ¿no le dijo nada? No haga eso. Créame que al señor Dima no le gustará. Certificado de divorcio, Dmitri y Karina, ciudadanos rusos, 2020. No entiendo nada de esto. Señora Karina, por favor, váyase. ¿Qué está pasando aquí? Mari. ¿Y el señor Dima Alexeyevich? ¡Mari! En casa. ¿Dima? Hola. ¿Qué es esto? No te esperaba hoy. Me vine antes. ¿Por qué no estás en la oficina? ¿Por qué despides empleados sin mi consentimiento? ¿Qué era el papel que encontré en la oficina? ¿El acta de divorcio? ¿Qué broma estúpida es esta? No es una broma, es tu nueva realidad. Valentina. ¿Qué significa esto? ¿Ya viste el acta de divorcio? Me divorcié de ti, Karina. Es oficial. Y definitivo. No tienes nada que reclamar. Yo me divorcié de André, como sugeriste. Hace un par de días, Dima y yo nos casamos. ¿Por qué hicieron todo esto? No lo entiendo. Me diste el poder y el derecho de dirigir todo durante 3 semanas. Tú misma me dijiste que debía deshacerme del lastre. Por eso nos deshicimos de ti. ¿Soy buena estudiante? Sí, lo soy. Así que tienes que tomar tus cosas e irte de aquí. Vamos. Tranquila. Tranquila. ¿Quiere meter a la cárcel a su ex y a su hermana? Bueno, tengo derecho a protegerme. Su identificación. Yo... Gracias. Alex, ¿quieres un té? ¿Fraude grupal o cómo es que se le llama? Así es, artículo 159, parte 2. El fraude cometido por un grupo de personas mediante acuerdo previo será castigado con una multa de hasta 300.000 o con trabajos correctivos de hasta 480 horas. ¿Hay algo por lo que luchar? El hecho del fraude aún debe ser probado, señora Karina. Este caso puede durar años. Deme un segundo. Hola. Hola, hermana. ¿Estás en la oficina del fiscal? ¿Qué es lo que quieres? Solo quería recordarte que soy abogada y tengo muchos conocidos en la oficina del fiscal de nuestro distrito. Y en otros lugares también.
Así que no es necesario demandar por la estafa que ustedes me... Lo siento, señora. Con el poder universal que me otorgaste, revendí tu empresa 3 veces. Ahora ni siquiera puedes iniciar un caso en mi contra. Los propietarios oficiales somos Dima y yo. Piensa bien lo que hiciste. Hace 18 años, ¿te acuerdas, hermanita? Eras muy joven, estaba pensando en ti. Recoge tus cosas ahora. No necesito recoger nada. ¿Ya pensaste en Nick? ¿Qué pensará? Dima y yo estaremos en casa en 3 horas. No quiero ver ninguna de tus cosas cuando volvamos. Adiós, señora Valentina. Bien hecho. Te amo. Vámonos. Listo. Gracias. De nada, adiós. Hola, señora Karina. Hola, Alex. ¿Te ordenaron que no me dejaras entrar? Lo siento. ¿Puedo llevarme mis cosas personales? Si puede, bajo mi supervisión. Solo deme las llaves del auto, por favor. Por favor, deje las llaves de la casa también. Las perdí. ¿Nick? Hola. ¿Llegaste antes? Sí, quise llegar antes. Sube el auto. ¿Y nuestro auto? Nick, ¿qué auto tan raro? Es el auto que tengo. Es un auto alquilado. Sube al auto, por favor. Vamos a tener que quedarnos en un hotel. Pero tenemos una casa. Nick, no te opongas, por favor. Hoy nos quedaremos en un hotel, ya te lo dije. Te lo explicaré más tarde, ahora sube. ¿La empresa MK? Le alquilé un auto hace una hora y no arranca. Ivasovsky 47. Muy bien. Adiós. Nick, lo siento, voy a pedir un taxi. ¿Por qué llamas a tu papá? Guarda el teléfono, dije que hablaremos más tarde. ¿Pidió un auto al Hotel Svesny? ¿André? Así es. ¿Eres chofer ahora? Me despediste, ¿recuerdas? ¿Yo? ¿Tío André? Qué gusto verte, Nick. ¿Qué estás haciendo? Entra al auto. Mientras estabas paseando por Sudamérica, me pidieron que me fuera primero de la oficina y después del apartamento. Así como lo hicieron contigo. Necesito vivir de alguna manera. Si no quieres ir conmigo, llamaremos otro auto. Vámonos.
Nick, entra. Me parece bien. Gracias. De nada. Sí, claro. Claro que sí. Nos vemos mañana. Bien, una suite con dos camas, con balcón. Para una semana, ¿verdad? Sí, sí. Mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué nos mudamos a esta posilga? Nick, basta. Es solo un hotel. Te lo explicaré más tarde. ¿Pagará con tarjeta o efectivo? Tarjeta. Aquí tiene. Su código PIN. Lo siento, pero su tarjeta ha sido bloqueada. Puede que haya algún problema, señorita. Revíselo, revíselo. No, pero vamos a intentarlo de nuevo. ¿Puede colocarla? Sí, muy bien. Código PIN, por favor. Lo siento, pero no hay ningún error. Lo más probable es que el problema esté en su banco. Puede llamar a la línea directa. Mamá, ¿qué pasó? Mamá, dime qué pasa. Si no me lo dices, entonces yo... Nick, no sé cómo explicarte esto. Tu padre y yo nos divorciamos. ¿Cuándo pasó eso? Justo ahora. Valentina vivió en nuestra casa mientras yo no estaba. ¿Por qué se fue a vivir allá? Se casó con tu papá. ¡Eso no puede ser verdad! Pues sí, es verdad. No puedo creerlo, mamá. No tenemos nada, ni auto, ni casa. No tengo mi negocio, ni marido. Nada. ¡No es cierto! ¡No puede ser cierto! ¿Puedo ayudarlos en algo? ¿Quieren que los lleve? ¡Tío André! Mi mamá dice una tontería, que mi tía Valentina y mi papá se casaron. André, yo no te despedí. Bueno, ¿por qué estás molesto? Sé un hombre. ¡Déjame en paz! Bien. Entonces hablaremos. Vamos. ¿A dónde? Vamos. Ya verás. Vengan. Vamos, hijo. Vamos. Adelante. Nick, entra. André, ¿eres tú? Soy yo, papá. Pero no vine solo. ¿Te acuerdas de Karina? Hola. Ah, cierto. La hermana de Valentina. Nos conocimos en tu boda. ¿Y él quién es? Él es mi hijo, Nick. Sí. ¿Y qué pasó? Bueno, fue lo mismo que pasó conmigo. Pero te lo diré más tarde. Muy bien. Mi nombre es George. Es un gusto. Oye, André, no puedo hacer esto. No me siento cómoda. Nick, vámonos. Bueno, pues créeme que tampoco me siento feliz de verte. Pero el chico no puede quedarse en la calle. Se pueden quedar lo necesario. Nos quedaremos esta noche y mañana conseguiré un trabajo. Alquilaré un apartamento. Muchas gracias, lo siento. Lávense las manos. Vamos a cenar.
De verdad, me alegro de verte, Karina. Pero no entiendo para qué te ocuparía. Trabajo de una manera diferente. Tengo restaurantes. Deberías buscar trabajo en otras empresas. Decidí cambiar el tipo de actividad. Tengo experiencia. Voy a trabajar mejor que sus gerentes más antiguos. Construí Allegro en 3 años. Lo recuerdo, pero no puedo despedir a uno de los míos y darte el puesto a ti. Lo siento, querida. Yo estaría encantado de ayudarte. Llama a las otras empresas con las que trabajaste. Ya las llamé. ¿Puedes explicarme qué está pasando? ¿Por qué todos me rechazan como si fuera una leprosa? No juegues conmigo. Dime la verdad. Muy bien. Karina, eres la dueña de una gran cadena de tiendas. Podría contratarte como mi asesora, pero ¿en qué puesto sería? Ya eres jefa. Y para ponerte en la posición de gerente, tu antiguo estatus no me lo permitiría. Mi estatus actual me permite trabajar en cualquier puesto. Necesito ganar dinero, incluso como mesera. ¿De qué estás hablando, mesera? ¿Qué tan mal está todo? Escuché que Dima te dejó sin nada, pero no lo creí. Pensé que eras tú quien... En verdad necesito un trabajo. Karina, no encontrarás trabajo en nuestra ciudad. ¿Quieres un consejo? Deberías irte. Gracias. No, por favor. Es cortesía del restaurante. Gracias. Nick, ya estoy en casa. Nick. Nick, ¿dónde estás? ¿Por qué me estás llamando? Tus clases ya terminaron. ¿Te fuiste a casa? ¡No voy a vivir en esa perrera! Hoy tuve un mal día. Por favor, no empieces con tus cosas ahora. Llamé a mi papá. Me recogió de la escuela y me contó lo que le hiciste. Es tu culpa que te haya dejado. ¿No te importó? No quieres a nadie, solo a ti misma. Y mi papá me quiere. ¿Me oyes? Todo es tu culpa. Perfecto. Nadie te retiene. Vive con tu padre. Por fin te librarás de mí. Nick. ¿Qué sucedió? Dime, Karina. Dima, ¿estás loco? ¿Algo más? ¿Por qué te atreves a mentirle a nuestro hijo sobre mí? Es lo único que te interesa. Escúchame. Escúchame bien. O lo devuelves ahora o presento una denuncia a la policía por el secuestro del niño. ¿Secuestro? Soy su padre. ¿Quién te va a creer? ¿Y qué haces declarándonos la guerra? Escucha. No volverás a ver a tu hijo. Estudiará en Londres o en Nueva York. Es todo. Cambio y fuera. Yo... Mari, soy yo. Nick está con Dima ahora. Dime, ¿les compraste algún boleto al extranjero recientemente?
Señora Karina, lo siento. Me prohibieron hablar con usted. Buenas tardes. ¿A dónde va? Hola. Creo que iré a la policía. Dima quiere llevarse a Nick al extranjero. Explícame lo que pasó. Que puso a mi hijo en mi contra. Su madre es mala y su padre es bueno. Bueno, ambos son personas reales. Cansado de todo esto, él se enfureció. Tú te enfureciste. Vivirá con su padre un tiempo y volverá. ¿Cómo es eso posible? Mi hijo me odia, hago todo por él, trabajo todos los días, lo tiene todo, aparatos, viajes, la mejor escuela de la ciudad, ¿qué más necesita? ¿Y dónde estás todo el tiempo? Pues en el trabajo, por supuesto. Entonces, ¿cómo puede entender que todo esto es para él? Después de todo, no es telépata. Habla con tu hijo. Dile que lo amas. Lo entenderá. Y entonces volverá. ¿Por qué le explicaría cosas tan elementales? No. Tengo que hacer algo. Iré a la policía. ¿Sí? Señora Karina, yo quería... Yo no puedo más. Se van mañana temprano. Eso es todo, no puedo decirle más. Gracias, Mari. Señor George, ¿puede prestarme su auto? Parece que se van mañana temprano. Necesito hablar con mi hijo. Si no, lo pondrán en contra mía. Por favor. Sube. Yo conduzco. Gracias. En esta situación conduciré para que no tengas un accidente. ¿Quién es? Karina. Está con George, por cierto. Llama a la policía. ¿La policía? ¿Quieres un escándalo? El guardia se tomó el día libre. Papá, ¿quién vino? No importa. Nick, ve a tu habitación. Nos ocuparemos de esto. ¡No soy un bebé! ¡Que te vayas! Estamos ocupados. ¡Eres como mi madre! No te entiendo. ¿Por qué trajiste a tu hijo? ¿Se supone que ahora debo cuidarlo? Dale a Nick para que se vaya. Él es mi hijo. Y lo voy a criar para que sea un hombre fuerte. Para que ninguna mujer le diga qué puede hacer. ¿Está claro? Está claro. Ahora ve y retira a esa loca de aquí. Ya voy. ¡Abra la puerta! ¡Escándalo! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Hasta un lado. ¿Qué es lo que quieres? Señor George, si no me equivoco. Tienes lo que querías. Quiero llevarme a mi hijo. Espera, ¿a dónde vas? Te dije que no vinieras. Dame a mi hijo y te dejaré en paz, Dima. ¡Nick! ¡Nick, sal, por favor! ¡Vámonos! ¡Nick! ¡Hijo, te irás conmigo! ¿Y por qué? ¿Por qué gritas? ¿Qué es este espectáculo? Nick quiere vivir conmigo, así son las cosas. Sigue con tu vida. No puedes alejar a un hijo de su madre. Si quieres verlo, vayamos al juzgado. Se te asignarán fechas de visita y la pensión alimenticia. No, iré al juzgado y tú pagarás la pensión alimenticia. Y tú, Valentina, no interfieras. Es asunto de ellos. Déjalos hablar. Esta es mi casa y no tienes nada que hacer aquí. No eres nadie para mí. Nick, empaca tus cosas, por favor, hijo. Te extraño mucho. ¡Por favor, cariño! ¿Por qué estás manipulando los sentimientos del niño? Te diré algo. Manipulaste a la gente toda tu vida. Y nunca habrías levantado tu negocio sin mí. ¿Qué? No hubieras hecho nada sin mí. ¿Quién negoció con la estación sanitaria epidemiológica? Yo. ¿Quién pidió préstamos? Yo. ¿Quién diseñaba planes de negocio por las noches? Yo de nuevo. Yo levanté Allegro por mi cuenta. ¡Dejen de gritar ya, por favor! ¡Entra, Nick! Y a ti nunca te importó lo que yo quería. De no ser por Valentina, me hubiera suicidado hace tiempo. ¿Sabes qué, Karina? ¡Fuera de aquí! ¡Ah! ¡Estás loco! ¡Vámonos!
¿Estás bien? Vámonos, vámonos. Llamaré Son a la policía. Son malas personas. ¿Qué pasa? ¡Lárguense! George, se siente mal. Llama a una ambulancia. ¡Llama a una ambulancia! ¡Maldita sea! ¡Rápido! ¿Qué está pasando? ¡Llamen una ambulancia! ¿Qué está pasando? Quería decirle algo, señora Karina. ¿Sí? Debería irse de aquí ahora. Usted tiene la culpa de la muerte de George. Yo en su lugar ya me habría ido de aquí. ¿Me entiende? Hola, ¿viene al velorio? ¿Señora Lavrova Karina? Sí. Carta para usted. Firme aquí y me iré. ¿De dónde es? Soy de la oficina del alguacil. Reciba mis condolencias. No debería estar aquí. No. ¡Silencio! ¡Cállate! ¡Tonta! ¿Estás loco o qué? ¿Ah, sí? ¿Quién es la que está fuera de control? A ver, ¿ya leíste esta orden judicial? No puedes acercarte para nada a esta casa. ¿Qué querías hacer? ¿Destruirlo todo? ¿Volarla? ¿Quemarlo todo, tal vez? ¿Por qué deben quedarse con todo? ¿Por qué? Escucha, tu hijo duerme ahí. Si rompes la puerta con este jarrón, lo asustarás y te llevarán a la policía. ¿Crees que necesita pasar por esto y verte encerrada? Oh. Estoy ofendida y enfadada. No se me ocurre otra cosa. ¿No lo entiendes? Lo entiendo todo. Ven, vámonos. Tu padre falleció por esto y aún así me ayudas. Empezar de nuevo.
parte 2. ¿Por qué cambiaste de opinión sobre enviar a tu hijo al extranjero? Bueno, en primer lugar, no es solo mi hijo, sino también tu sobrino y ahora tu hijastro. ¿En serio te molesta tanto? Sí, ya sabes que me molesta mucho su presencia. No hay problema en verlo una vez a la semana, una vez cada dos semanas, pero ahora tengo que verlo por la mañana y por la noche. Vale, ¿por qué exageras? Por la mañana él está en la escuela y por la tarde nosotros estamos en la oficina de Allegro. ¿Por qué su profesor sigue llamándome? ¿Por qué debo comunicarme con él? Si algo está mal, me llaman a mí, no a ti. ¿Por qué? Probablemente porque eres mujer. Pero tú eres su padre. Si decidiste quedarte con él, cuídalo entonces. Llévalo a la escuela, llévalo al doctor. ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Gracias. Escucha, Valentina. Porque me la paso en la oficina todo el día. Dima, lo sé. Trabajo en la misma oficina. ¡Hijo! ¿Qué te pasa? Debería ser un momento romántico. ¿Llamas a esto una cena romántica? Nick, escucha. Hoy celebramos un día especial. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Simplemente estamos celebrando. Celebramos que puede ser el comienzo de una nueva vida. Me gustaría que nosotros también tuviéramos... ¡Ah! Nick. ¿O yo? ¿O él? Buenos días. No te preocupes, me iré pronto en cuanto consiga un trabajo. Tal vez solicite un préstamo para no depender de un salario. ¿Quieres desayunar? No, gracias. Oye, ¿acaso no quieres hablar con tu padre? No. Uno, no lo haré. Dos, no he hablado con él en 18 años. Ni siquiera conoce a Nick. ¿Por qué? ¿Qué pasó? André, no es asunto tuyo. ¿Sí, Dima? Escucha. Envía a Nick en un taxi para que se encuentre contigo. ¿Y eso por qué? Deja que él te lo cuente. Querías a tu hijo de vuelta, ¿no? ¿No podías traerlo? ¿Por qué lo enviaste en un taxi? ¿Estás loco? Nick, hola. Me alegro que hayas vuelto. ¿Cuánto le debo? Está pagado. ¿Qué pasó? Debería cenar primero, después las preguntas. ¿Tienes hambre? No. Voltea a verme, por lo menos. Sí. Pasa, hijo. ¡Se la pasa regañándome todo el tiempo! ¿Cómo qué, por ejemplo? ¡Por todo! Ella era tan diferente antes, incluso me protegía de ti, pero ahora se volvió así. ¿Como yo? ¡No! ¿Puedes decirme? ¿Y qué pasó? Fue ayer. Olvídalo. Nick, ¿qué fue lo que pasó? Dímelo. Ayer le hice una broma en un restaurante, pero arruiné su cabello y vestido. Entonces le dijo a papá, ¿es él o yo? ¿Y tu papá? Él no me quiere. Nadie me quiere en absoluto. Mira, deja de decir tonterías. Gracias a Dios no te sucedió nada. ¿Puedo ayudarle? Buenos días. Buenos días. Bueno, usted es el señor André Petrov. Así es, señora. Aquí tiene. Esto es para usted. Firme aquí, por favor. Disculpe, ¿qué es eso? Yo me encargo.
El propietario de este apartamento murió. Se gira una orden según la cual se debe desalojar el lugar lo antes posible. Si no se hace... Esto es una tontería. ¿Qué dicen? André, este es el apartamento de tu padre. ¿Cómo pueden echarte a la calle? Karina, dije que yo me encargo, ¿sí? El apartamento no quedó a nombre de su papá ni de alguna otra persona, según la ley. Ahora pertenece al Estado. ¡Pero eso no puede ser! Lo entiendo todo. Muchas gracias. Tiene una semana para desalojar. Si no lo hace, estará en graves problemas. André, tienes que hacer algo. O tal vez darles dinero para que te dejen en paz. Bueno, en primer lugar, no tengo nada de dinero. En segundo lugar, mi padre consiguió este apartamento hace unos años sin el derecho de registrarlo ni de transferir el título a terceros. Además, yo no hice ningún trámite. Así que no puedo hacer nada. Pero es que hay que hacer algo. Ya sé qué hacer. Voy a conseguir trabajo en algún lugar en el campo. Y tú deberías pensar, ¿a dónde vas a vivir con Nick? Piénsalo. André, sé en dónde podemos conseguir un trabajo para poder vivir. ¿Podemos? ¿Has dicho nosotros? Sí, nosotros. ¿No quieres? Deja de hacer planes, no me gusta. Recoge tus cosas y vete con tu hijo. Estás por tu cuenta y yo por mi cuenta. Sí, piensas que soy una mujer que no sabe mover un dedo. Una mujer necia, ¿no? No creo que seas una tonta. En cuanto al resto, ¿no es así? Tal vez tengas razón. Pero tú y tu padre nos ayudaron, aunque no tenían que hacerlo. Yo también quiero ayudarte. ¿Y qué tienes que perder, André? Nick tiene todo empacado. Yo empaco lo mío y listo. Bien, piénsalo. Pues ya llegamos. Parece un sueño. Sí, se ve bastante agradable. Podemos quedarnos. ¿De quién es este lugar? Pronto lo sabrás. Mamá, ¿vamos a vivir en el campo? Por ahora sí. ¡Qué bien! ¿Y dónde están los dueños? Vendrán pronto. Esto es propiedad privada. ¿Qué están haciendo aquí? Hola, papá. ¿Dices tu padre? Él es mi padre, tu abuelo. Papá, él es tu nieto. Se llama Nick. Ay, Dios, Karina, ¿de dónde vienes? Hola. ¿Por qué viniste? Tengo problemas con Dima. Nick y yo no tenemos dónde vivir. Pensé que podemos quedarnos aquí. Si no te importa, solo por un tiempo. Bueno, sabemos de tus problemas. Vimos en internet. El tal Dima te dejó como un perro, sin nada y en la calle, ¿verdad? Basil, cállate. Dime, ¿no es cierto? Te lo advertí. Te dije hace 18 años que así terminaría esto. Te dije que vendrías aquí conmigo algún día como un perro golpeado. Entonces, ¿quién tuvo la razón en esto, eh? Lo siento, pero... Y yo soy André, el marido de Valentina, el ex.
Honestamente, no sabía a dónde íbamos. Iré a buscar a Karina. Nick, ya vuelvo. Dame un segundo. Bueno, Nick, entonces vamos a presentarnos, ¿de acuerdo? Soy la señora Anicia. Puedes llamarme solo Anicia. Y tu abuelo se llama Basil. ¿Quieres darle un gran abrazo? Nunca se han visto. No tengas miedo. Cuidado. ¿Estás bien? Mi pierna. Cuidado. Espera. Me torcí la pierna. Te ayudaré. Tómate de mí. Vamos. Sujétate. Aguanta. Eso. Karina, ¿puedes decirme por qué estás molesta con tu padre? Mi madre estaba muy enferma. Tenía cáncer. Le contratamos una enfermera porque se negó a ir al hospital y tuvimos que trabajar. Cuando mamá murió, mi padre comenzó a vivir con esa enfermera. Anicia, ya la conociste. Así es la vida. No pasó ni un año desde la muerte de mamá. La traicionó. Le dije lo que pensaba. Tuvimos una gran pelea. Me dijo que mi esposo era un sinvergüenza y me dio a elegir. ¿Era él o mi esposo? Elegí a Dima. Me llevé a Valentina y no volví a verlo. Ese día me gritaba, volverás algún día. Tuvo razón. Sobre Dima, y estoy de regreso. Ya veo. ¿Así que eres de este pueblo? No, teníamos un apartamento en la ciudad. Lo vendió hace unos años y se mudó aquí con Anicia. ¿Cómo lo supiste? Si no se hablaban. Los vecinos me lo dijeron. Pensé que ella lo dejaría. Pero ya llevan muchos años viviendo juntos. Ahora que regresé, él no está feliz. Tal vez tengamos que irnos. Karina. Esto es culpa tuya. Te portaste mal y ahora sigues ofendida. Entonces, ¿qué debía hacer? ¿Venir a suplicarle? ¿A rogarle? Papá, perdóname. Tenías razón. ¿Eso? Bueno, de otra manera, tienes que ser más amable con la gente. Al menos cuando necesitas ayuda. Lo pondré aquí y en 15 minutos el dolor desaparecerá. Me alejo 5 minutos y ya pasó algo. No es nada, mamá. Solo me torcí la pierna. ¿Te caíste? Tenía miedo de Labra y se torció la pierna. ¿Quién es Labra? Nuestro caballo. ¿No hay fractura? No hay fractura. Estará corriendo mañana. Solo le puse una compresa y se sentirá mejor. Nick, ten mucho cuidado. Karina. Entiendo que desees irte. Creo que no deberías llevarte al niño así como está. Tú y tu padre son tan similares. Unos tercos. Karina. Karina, no corras. Karina, escúchame. ¿Qué? Quédate en la casa de huéspedes solo por hoy.
Y mañana decides qué hacer. Está bien. André, no puede hacerlo. No está acostumbrado. He hecho muchas cosas en la vida. Déjeme hacerlo. ¿Cómo se llama? Yulka. Yulka. Sí que es una belleza. Buena chica. ¡Guau! Un hombre de ciudad que sabe ordeñar una vaca. Sí, soy un hombre de ciudad. Pero nací y crecí en un pueblo. ¿Vino a trabajar con nosotros? Dígame, ¿necesitan trabajadores? Claro que sí. Pensé que venía por el anuncio. Anicia puso un anuncio en internet porque necesitamos trabajadores. Si tienen familias, les darán vivienda. Solo que nadie ha venido. André, necesito ayuda. Ya voy. Yulka. ¿Es todo el equipaje? ¿Puedo irme? Anicia nos invitó a pasar la noche aquí. Y necesitamos trabajar. ¿Vas a ordeñar vacas? ¿Cuidar y dar comida a las gallinas? ¿Acaso crees que no puedo? Haré todo lo que haya que hacer. Necesito alimentar a mi hijo. Para ti es más fácil, no tienes a quién cuidar. ¿Crees que es más fácil para mí? ¿Cómo están? Todo bien. André, quería preguntarle algo. Por favor, no se vaya, se lo pido. Nos traerán Eno mañana y no hay nadie para descargarlo. ¿Puede ayudarnos? Claro, Anicia. Si necesitan ayuda, por supuesto, la ayudaré. Yo me encargo. Muchas gracias. Vengan, les ayudo con las maletas. No se preocupe. Yo pesan mucho. Anicia, no, espere. Es que pesan mucho. No, pararé. Dame eso. La casa de huéspedes. Hay dos habitaciones. Está un poco desordenada. Déjame ayudar. Pero es bastante cómoda. Pueden quedarse tranquilos. Cualquier cosa que necesiten, pueden decirme y se los traeré de inmediato, ¿de acuerdo? Pasen, por favor, les mostraré todo. André, esta es tu habitación. Es pequeña, pero acogedora. Por favor, entra. Karina, hay una más grande para ti y Nick. ¿Qué le pasó a papá? ¿Por qué está en silla de ruedas? Hace 2 años construimos un granero. Se subió al tejado, se cayó y se lesionó la espalda. Todo el dinero que ahorramos para la construcción de una granja lo gastamos en su operación. Me dijeron que necesitan trabajadores. ¿Olga dijo eso? Sí. Los necesitamos. El carácter de Basil nunca ha sido fácil. Pero ahora está peor. Siempre ahuyenta a todas las personas que vienen a trabajar. Vendimos las vacas, solo quedó la mejor. También vendimos los caballos. Tu padre los quiere mucho, pero ahora ya no puede montar su caballo favorito. Es el fin. Recuerdo que cuando éramos niñas, él solía llevarnos al establo de su hermano. Es por eso que me encantan los caballos. Te traeré la cena más tarde. Gracias. Lo siento. Buenas noches. Buenas noches.
Nick. Muy buenos días. Hola, dormilón. Es hora de despertar. Todavía es muy temprano. ¿Temprano? Justo a tiempo. Aquí se necesita ayuda. ¿Y el desayuno? ¿Desayuno? Tienes que ganártelo. ¡Gánatelo! Me duele la pierna. ¿En serio? ¿Cuál? ¿Derecha o izquierda? La derecha. ¡Oye! ¡Farsante! Te espero abajo. Uno más. ¿Qué debo hacer? Bueno, tomas el heno y lo lanzas al pesebre. Muy fácil. ¿Por qué yo? ¿No puedes hacerlo sin mí? Señor André, él se levantó, pero no se despertó. Déjelo dormir, ya tendrá tiempo de trabajar. Está bien. Nick, quien no trabaja, no come. Yo no quiero hacerlo. No puedes obligarme. No sea así con él. Sea bueno con los niños. ¿Tiene hijos? No, Olga. Sigamos. ¿Hola? ¡Hola! ¿Y mi papá? Tu papá no puede hablar. ¿Dónde estás? Estoy con mi abuela en el pueblo. ¿El pueblo del abuelo? Estupendo. ¿Qué quieres? Me quería disculpar contigo y quiero volver. Es demasiado tarde para disculparse, Nick. No vuelvas a llamarlo, ¿entiendes? Porque ahora solo eres el hijo de la exmujer de tu padre. ¿Llamó a alguien? Eran unos vendedores. Ah. ¿No pediste un café para mí? No sabía que querías café. Mari, un café para la señora Valentina, por favor. Sí. Sí, yo... Sí. Sí, yo me encargo de todo, no se preocupe. No. Valentina. Eres la abogada. ¿Por qué no me recordaste el contrato con la nueva marca de lácteos? ¿Cuál esta? ¿Vacas Alegres? Vacas. ¿Por qué me reclamas? Soy abogada, no secretaria. El sobre llegó hace una semana. Te lo enviaron a ti y estuve en tu mesa una semana antes de que yo lo encontrara. ¿Revisaste los papeles de mi mesa? ¿Qué tiene de malo? Tal vez me estás ocultando algo. No, pero... Tienes un desorden aquí. Aunque ahora ya no lo sé. Quería ser el capitán del barco. Adelante, tome el timón. Mari, tienes que escribir una carta a esta... Vacas Alegres. Diles que mañana les enviaremos el contrato. Señor Dimas, se suponía que lo enviaríamos ayer. Pensé que lo recordaría. ¡Tú eres quien debe recordarlo! ¡Tú, no yo! Si mañana cancelan el acuerdo, ¡te despido! Te quiero ver tan tranquila cuando regreses a tu pueblo. Y ordeñé una vaca incluso mejor que yo, ¿puedes creerlo? Ella llegó y dijo, necesito hablar Buenos contigo. Buenos días. Buenos días, Karina. Buenos días. ¿Puedo ayudarle? Tengo una lista para el desayuno.
¿Tendrá todo esto? Revíselo, por favor. Sí, tengo todo. ¿Y va a querer algo para la comida también? ¿Vino aquí con su marido? No es mi marido, es solo un amigo. Y busca trabajo. Ajá. No somos amigas para que me haga estas preguntas. Karina, no somos malas personas. Señoras, buen día. Disculpe, ¿tendrá algo para quitarme un fuerte dolor de cabeza? Ya te lo dije, ya debes mucho, no te daré más, largo. Son 450. No se enoje con nosotras, ¿sí? Es bueno que haya venido. Apoyar al viejo de alguna manera. Anicia no puede sola. ¿Qué viejo? ¿Vasilo quién? ¿Ese monstruo mentiroso? Vadim, vete a casa, por favor. Y descansa un poco, no hables mal de Vasil. ¿Qué? Sé de lo que estoy hablando. Escucha, él me pidió ayuda y después no me pagó. Insistí, pero él no quiso pagarme. Porque dice que mi padre le mintió. No le hagas caso, por favor. No sabe lo que dice. Voy a pegarle ahora. Sí, hazlo. Ya irá a otro lado a quitarse ese dolor de cabeza. ¡Fuera de aquí! Ah, sí, me iré, pero alguien será recompensado por sus cosas monstruosas. Se le quitará toda la propiedad por deudas. Será un mendigo, ya lo verán. ¿Qué es lo que está diciendo? ¡Te digo que te vayas de aquí! Ya, vete de aquí. Gracias. ¡Fuera! ¡Vadim, vete! ¡Soy un hombre libre! ¡En un país libre! ¡Hey! 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 ¿Por qué no me miras? ¿Eh? ¿No te gusta cómo trabajo? Sí, soy un hombre ordinario. ¿Y qué? ¿No puedes engañarme? Sí, no te gusta cómo trabajo. Debería conseguirlo de otra forma. Escúcheme, no sé de qué está hablando y no me vuelva a tocar. Oye, ¿por qué me hablas así? Estoy en mi pueblo. Sí, aquí yo soy el jefe. Estoy en mi propia casa. Que te quede claro. Vadim, deja a la chica en paz y déjala ir. ¿Quién la retiene? Deja que me dé el dinero que su padre me debe y entonces que se vaya. Vadim, que yo sepa, esta chica no te debe nada. Si no te disculpas con ella ahora mismo, me veré obligado a golpearte. Si no fueras profesor, te golpearía y saldrías volando fácilmente. ¿Me entendiste? Bien, lo siento. Ya puede irse. Ya me disculpé. No le hagas caso a Vadim. Solo está bromeando. Muchas gracias. ¿Sabes qué? Pensé que ibas a matarlo aquí mismo. ¿Puedo acompañarte a casa? ¿Acaso quieres vigilarme para que no mate a alguien más? Entiendo. No fue una broma. ¿Cómo te llamas? Maxim Gennadievich, pero tú puedes llamarme Maxim. Es un placer conocerte. Mi nombre es Karina. Gracias de nuevo, Maxim Gennadievich. Es un gusto. Hasta luego. Anicia, ¿estás bien? Se trata de mí y de Vasil. No te preocupes, no es grave. No, no es así. Dime, ¿qué sucedió? Reembolso. En relación con su incumplimiento del pago de la deuda bancaria. ¿Puedes mostrarme toda la casa, todo lo que tienen? Aquí tenemos conejos, tenemos 9 cabras. Bueno, hay cabras y cabritos juntos. Acá tenemos faisanes. Aquí hay mapaches. Y acá palomas. Yulka, una vaca, ¿ya la conoces? ¿Yul? Sí, Yulka. Y esta es Mila, nuestra novilla, pero a ella no se le ordeña todavía, es todavía muy joven. Ven aquí, querida. Y también tenemos unos cerdos. Aquí está nuestro Genirlik.
Ella es Bontic. ¿Bontic? Sí. Como ves, los establos están vacíos. No queda mucho, solo 3 caballos. ¿Y este? Este es Labra. Es hermoso. Toma. Pss, 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 pss. ¿Y a quién se le ocurrió todo esto? ¿A ti o a papá? A mí. Esta es la casa de mis padres. Fue heredada. Trabajaron en esta granja durante 40 años. Cuando murieron, me dolió mucho venderla. Hablé con Vasily y por eso decidió vender su apartamento para mudarnos aquí. A veces me culpo por la tragedia que le pasó. Si no lo hubiera persuadido de mudarse aquí, entonces no habría tenido el accidente. Pero yo quería lo mejor. Siempre decía que soñaba con sus caballos. Necesito hablar con él. Necesito hablar contigo. Habla, si lo necesitas. Puedo quedarme y ayudarte si me dejas ser la administradora. ¿A ti? ¿Administradora? Hija, es que tú no comprendes nada de esto. ¿Sabes cuánto tiempo me llevó aprender el trabajo en el campo? ¿Para poder administrar la granja? No tienes elección. Aunque claro, puedes venderlo todo. El edificio completo, colapsado, vacas, aves, Labra. Irás a la ciudad y comprarás un pequeño apartamento. Para ti y Annie, si es suficiente. O me das la oportunidad de revivir este lugar. Annie me mostró los papeles del banco. Están a punto de quitarte todo por deudas. ¿Y qué es lo que piensas hacer? Por ejemplo, podemos vender productos agrícolas. ¿Con cuántos trabajadores crees que contamos aquí? Un hombre y medio, algunos aldeanos, si acaso. Y eso es todo. Además de nuestra granja, hay muchos más en la zona. Hablaré con ellos. Buscaré clientes. También abriré un club ecuestre. Confía en mí. Sé cómo iniciar un negocio. Bien, gestiónalo. A pesar de todo, tienes ánimo. ¡Mamá! ¿Cuándo nos vamos? Mañana irás a la escuela local. Desempaca tus cosas de la escuela. Tenemos noticias. ¿De qué? Basil dice que vamos a tener un club ecuestre y comercio agrícola. ¿Te gusta la idea? ¿Tienes miedo? No. Bueno, tú sabes sobre comercio, pero el establo y el club ecuestre, sabes de caballos, pero solo como cliente. Montar a caballo. A ver, ¿qué entiendes de eso? Sé hacerlo. ¿De verdad? Dime. Tenemos que repararlo para contratar mozos de cuadra. Conseguir propietarios de caballos que los mantengan aquí. No hay muchos propietarios privados de caballos por aquí. Haremos publicidad. Vendrán nuevos. Por buenas condiciones de mantenimiento y cuidado, reduciremos el precio en comparación a los demás. Tu padre tiene solo 3 caballos. ¿Cómo podremos iniciar el club ecuestre? Iré a pedir un préstamo. Compraré 20 caballos. Enseñaremos a los lugareños a montar y en verano haremos excursiones. Interesante. 20 caballos. Aquí no hay sitio para 20 caballos. Solo mira
¿Cuánto campo hay alrededor? Sí. Todo es tan fácil para ti. Un establo no es un granero. La ventilación es completamente diferente. El forraje, la caballeriza, los mozos. Además, tratar el estiércol. ¿Para qué es eso? Karina, tienes internet. Investígalo. Ya me voy. Solo me quedan 2 horas de sol para trabajar. Traje un poco de leche para ti. Gracias, me la tomaré más tarde. Anicia, ¿cómo resolvías el tema del pastoreo? Bueno, ahí están los campos y para el invierno solíamos comprar el heno a un vecino, Paul. Él y tu padre eran muy amigos, pero cuando nos metimos en líos, ellos discutieron mucho. ¿Por qué? Bueno, a tu padre no le gustaba que Paul pasara por sus tierras para cortar el camino. Lo llamó para comentárselo. Y entonces, él le dijo que se fuera el demonio o algo así. Por eso se pelearon y se acabó la amistad. Paul ahora tiene que rodear la granja para ir al pueblo. ¿Leche? No quiero, gracias. ¡Church! ¡Tengan cuidado! Perdona. ¿Lo ves? ¡Eres un tonto! Buenos días, queridos alumnos. Tomen asiento, por favor. Saquen sus libros de texto. Antes de empezar nuestra lección, me gustaría presentarles a su nuevo compañero. Ponte de pie. Ahora preséntate. Mi nombre está escrito en su agenda. Así es, lo tengo por escrito. Pero será mejor si nos hablaras de ti para conocerte mejor. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Nick Lavrov. Vine de la ciudad con mi madre. Ella quiere vivir aquí. Es todo. ¡Qué gran historia! Orden, por favor, niños. Creo que cualquiera de ustedes al entrar en un ambiente desconocido se sentirían incómodos. Y ahora quiero decirles que nuestro gran equipo irá a la Olimpiada Regional de Biología muy pronto. ¡Muchas felicidades! ¿Qué le sucedió? Se quedó apagado. ¿Necesitas ayuda? Sí. Déjame revisarlo. Veamos qué le pasa. Ya voy. Disculpe, ¿es usted Paul? Sí, soy Paul. ¿Por qué? Solamente quería conocerlo. Soy Karina. El auto está bien. Solamente quiero hablar con usted. Lo siento. ¿Qué es lo que quieres de mí? Karina. Eres la hija de Basil. Sí, así es. Te conocí cuando eras una niña. Tu padre me habló de tu vida en la ciudad. ¿Ah, sí? ¿Que me regañaba siempre? ¿Qué le dijo? Dijo, mi hija es terca. Como yo. Ella nunca se rinde. Pero estaba orgulloso de ti. Y tú acabas de llegar aquí, ¿no? ¿Acaso se pelearon? ¿Eh? Él no me lo dijo, ¿sabes? Y yo tampoco le pregunté. ¿Le parece que eso lo hablemos en otro momento? Lo que quiero es abrir un club ecuestre aquí. ¿Y qué necesitas de mí? Quiero proponerle un trato. Nosotros le alquilamos nuestra tierra por un año. Y usted nos suministra heno para el invierno, para 20 caballos y nuestras vacas. Haré el pago por el heno en 6 meses. ¿De dónde vas a sacar 20 caballos? Ese es mi problema. Entonces, ¿qué dice? Eres como tu padre. Todo pertenece al banco ahora, todo, hasta el último clavo.
No sabes nada de este negocio, pero quieres hacerlo. ¿Qué vas a hacer? Bueno, mi padre se lo dijo. Yo nunca me rindo. Perdiste completamente la cabeza. Nuestra tierra para Paul, eso jamás sucederá. Es una excelente idea, gerente. Vamos, regálalo todo, que sea gratis. Él usará tu tierra solo por un año. Así las vacas y caballos tendrán comida. No se están muriendo de hambre todavía. No tenías derecho a negociar con Paul a mis espaldas. ¿Pero qué fue lo que hizo mal? Tal vez tu hija los reconcilie. Nadie le pidió eso. Le permitiste administrar la granja. Así que confía en ella. Tal vez el banco no te quite la tierra. Basta con mirar a estas mujeres de negocios. Son demasiado tercas. Tontamente, pero a su manera. Me parece que Karina ha hecho todo bien hasta ahora. Tiene que negociar con ese vecino. Le conviene. Los animales tendrán forraje. Y ella consiguió un pago diferido. Lo pagará en 6 meses. Bueno. Si es así, entonces, sí. Supongo que Paul se negó. ¿Cuánto tiempo se tardó en dejarse persuadir? No mucho. Debe hacerse primero el hipódromo para pasear a los caballos. ¿No pueden estar en un establo? Hay un bebedero muy viejo, hay que repararlo. Las vacas y los caballos necesitan mucha agua. Traeremos del pozo. ¿Acaso sabes cuánta agua beben los caballos al día? Tú no bebes esa cantidad ni en 2 meses. Karina, bueno, tú matarás a los animales. Te reíste de mi plan de negocios. ¿Y ahora tratas de manejarlo? Mejor iré a buscar a Nick. ¿Alguna vez escuchas a los hombres? No me refiero a ese descerebrado de Dima. ¡Basil! ¿Qué pasa? No puedo evitar decir lo que pienso. Nunca me agradó. Tenías que aferrarte a un hombre como ese. Dile eso a tu hija menor, Valentina. Tienes una buena hija. Lo importante es que ella puede manejar todo aquí. Adelante, pasa. ¿Todavía no te duermes? Dime, ¿ya decidiste empezar el negocio desde cero? Sí, por supuesto. ¿Has estado interesado en trabajar para otra persona toda tu vida? ¿Otra persona? Bueno, ¿y qué hay de malo en ello? De hecho, trabajé para ti 5 años y me siento bien. Sí. Hay hombres así que no aspiran a nada, solo van con la corriente o bajo el agua. Y la mujer tiene que luchar por ella. Los hombres se ofenden y no entienden por qué las mujeres los mandan. Quiero demostrar que no me pueden ahogar. ¿Está claro? Claro, adelante. Bueno. Buenas noches. Buenas noches.
Empezar de nuevo. Parte 3. Hola, Paul. Hola, vecina. Te escuché que... ¿Estás reconstruyendo el establo? Sí, así es. Eso está bien. Pero será mejor que cuides más de las vacas. Los buenos productos lácteos son siempre muy valiosos. Pero los caballos, es poco probable que te alimenten. Especialmente ahora. Tiene razón, lo sé. Tengo una idea que quiero consultarle. ¿Tiene un minuto? Sí, dime. Pero no todos los consejos son gratis. Paul, querido, sí, lo sé. Bien, dime, ¿qué pasa? Bueno, yo quiero abrir una tienda de comestibles. Ah, buena idea. Pero los agricultores han estado trabajando con los mismos intermediarios durante mucho tiempo. No voy a tratar con los revendedores. Voy a abrir mis propias tiendas de marca. Una tienda en línea. Así alimentaré a mis caballos y vacas. Oye, ¿añadiste el salvado? Sí, claro, señor Paul, lo hice. Muy bien. Cuando termines, ocúpate de las cajas, ¿de acuerdo? Por supuesto. Las llevaremos a la tienda. Bueno, ¿y cómo atraerás a los agricultores? Abriremos una cuenta bancaria para todos y transferiremos el porcentaje de las ventas. Bien. ¿Pero qué consejo quieres que te dé? Necesito los contactos de los agricultores de esta zona. Usted tiene buena reputación. Yo tengo las ideas. Vamos a unirnos. Aquí y ahora, no tengo que pensarlo. Pero, ¿qué vas a hacer con un club ecuestre que construyes? Enseñaremos a la gente a montar a caballo. ¿Sí? Llevaremos a los turistas a paseos a caballo en las montañas. Podemos alquilar nuestros caballos para vacaciones, bodas, cumpleaños. Quizá también cooperemos con la Casa de la Cultura. También alquilaremos establos y equipos para los propietarios que tengan caballos. ¿Para qué tantos proyectos? ¿Ganarás suficiente con lo agrícola? ¿Para qué necesitas caballos? Me encantan los caballos. Y mi padre soñó con eso. Recuerdo que fuimos a visitarlo a caballo cuando mi hermana y yo éramos niñas. Ya veo. Te ayudaré con los granjeros. Y empezaremos el negocio. Resolveremos los problemas. Solo tengo una condición. Te pagaré por los contactos. ¿Qué condición? No estoy hablando de eso. Quiero un intercambio. Te daré 3 caballos para los turistas. Si tú me das el caballo Labra. ¿Labra? Sí. Pero no es mi caballo. Lo sé. Es de Basil. Pero es un caballo con temperamento. No se dejará montar por nadie. Solo por Basil y Anicia. ¿Para qué alimentarlo por nada? ¿Eh? ¿Qué te parece? Tu padre, aunque se recupere, nunca podrá montar a Labra. ¿Eh? ¿Cierto o no? Habla con él, explícale la situación. Mientras empezaré a organizar a los mozos de la cuadra, a mi veterinario, te asignaré el mejor. Y te diré quién puede alquilar tu establo para sus caballos. ¿Qué dices? Bueno, déjeme pensarlo. Piénsalo, pero no mucho. Ya revisé todo. Unas cosas se pueden arreglar, pero otras hay que comprarlas. Muy pronto necesitaremos gente, de lo contrario no tendremos tiempo para la nueva temporada. Me ocuparé de eso. La gente aquí es simple. Se necesita un enfoque especial. No es tarea fácil.
¿Dudas que pueda manejarlo? ¿Cuántas personas quieres? ¿Cinco? ¿Diez? No tengo dudas. Necesito un tractor. La lluvia arruinará caminos y vías de acceso. Necesitamos colocar material de construcción. O el camión se atascará. ¿Estás diciendo que no entiendo nada de esto? ¿Olvidas que dirigí una gran empresa? Tenía a cientos de personas bajo mi cargo. No lo digo por eso. Y créeme, no lo he olvidado. La cuestión es, ¿cómo vas a hacerlo? ¿Ir a preguntar a todo el mundo? Señores, ¿aquí alguien necesita trabajo? Tal vez tenga suerte. Bueno, tal vez. Se me ocurrirá algo. Sería interesante ver eso. Vamos y lo verás. Lávate las manos, vamos a comer. Yo te lo advertí, no pusiste atención. Ahora tendrás que posponer la firma de los contratos. ¿Qué estás haciendo en mi compañía? Solo hice lo que me dijo. Te lo dije, Dima, tenías que ocuparte de las negociaciones, pero autorizaste a esta niña a hacerlo. ¿Qué es esto? Está escrito ahí. Es una carta del banco sobre el pago atrasado del préstamo. ¿Crees que no sé leer? ¿Entonces va a despedirme? Ahora vete. Karina se encargaba de todo esto antes. No sé cómo se las arreglaba para mantener todo en orden. Recuerda cuánto gastamos en sobornos para que nos dieran el maldito registro. Podríamos hacer 3 pagos del préstamo con esa suma. Tú me dijiste que era necesario hacerlo. Pude divorciarme de forma normal, según la ley, y dividir todo en partes iguales. Pero tú no quisiste. ¿Así que todo es mi culpa? Yo no dije eso. Escucha, Dima, deja de estarme culpando por todo. No soy un mago. Prometiste que, como todo un profesional, te encargarías de todo. ¡Vamos, hazlo! ¿Qué hacemos ahora? No solo digas que sí, Dima. Muy bien. ¿Y entonces qué? ¿Cambiaremos a todos los proveedores que tenemos? Las ventas han bajado. Mira, tal vez deberíamos cerrar algunas tiendas, ¿eh? ¿Para qué queremos tantas? Ya tenemos muchos salarios atrasados. No, no, no. No cerraremos. No reduciremos nada. No podemos hacerlo. Ya saldremos de alguna manera. Puedes ayudarme, cariño. Lo lograremos. Pagaremos esas deudas. Después, vendemos todo y que se vaya al infierno. Nos iremos lejos, a un lugar cálido en la costa. Era lo que queríamos, ¿cierto? Lo lograremos. Por cierto, quería inscribirme en la bolsa de trabajo. Pero ahí pagan muy poco. Y no ofrecen un buen trabajo. ¿Por qué sería así? Necesitan gente con estudios. Y yo no pude ir a la escuela. Antes era más sencillo. Uno conseguía trabajo sin estudios. Desde los 15 años, de hecho. ¿Y tu aserradero dónde se ubica? ¿Eh? Ya puedes darle las gracias a los ecologistas locales. Sí. Esta temporada gané mucho en la cosecha de uvas. También te lo ofrecí. ¿Por qué no viniste? Porque tenía otros planes en esa época. ¿Quién sabía lo que iba a pasar? Mi hija cumple años. Quiere una bicicleta nueva. Todos los días me la está pidiendo. No solamente tu hija. Yo también quiero una bicicleta nueva. Mi auto está descompuesto. Es más fácil deshacerse de él que repararlo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Escuché que están buscando trabajo. Tú eres la hija de Basil, ¿verdad? Sí, así es. Oí que están construyendo algo. Necesitamos albañiles, carpinteros y también soldadores. Oh.
Viniste al lugar indicado. ¿Cuánto estás pagando? ¿Por qué estás sentado ahí de nuevo, eh? Oye, Sina, no interfieras, por favor. Estamos en una conversación de negocios. Karina, ¿les ofreces un trabajo? Y ellos lo están pensando, ¿verdad? Sí, nos ponemos de acuerdo. Sí, ojalá. Pero no sirven para nada. Son alcohólicos. Trabajan solo un día y beben toda una semana. Si fueran buenos, no estarían sentados aquí. Nos estás calumniando, Sina. Sí. ¿Yo? Eres muy mala. ¿De verdad? Sí. ¿Tú qué acabas de pedirme prestado en la tienda? ¿Para estar sobrio? Vamos a jugar. ¿Dónde consigo trabajadores? Paul tiene contactos. Él les paga buenos bonos, por eso le trabajan bien. Sina, escucha. Si me pagaran un buen sueldo, por supuesto que yo trabajaría bien. Yo también. Señores, vayamos al grano. ¿Qué? 1,000 al día. Sí, ¿qué? Exacto. Que sean 1,500. Es demasiado dinero. No. Ay, no hay trato. ¿A dónde van? 1,000 es mejor que cero. Ajá. ¿Qué hay de malo? Por un pago de 1,000. Mejor me quedo en casa descansando. Les regalaré a cada uno una bicicleta si no beben durante 3 meses. No. En el próximo proyecto aumentará el salario a 1,500 y tendrán un bono final. Eso es otra cosa. Eso entonces suena mejor. El bono está muy bien. Contraté unos trabajadores. Traerán más gente. Bien hecho. Yo no dudaba de ti. Claro que sí dudabas. Necesitamos un tractor. ¿Habrá un conductor de tractores entre ellos? No lo sé. Buenas tardes. Buenas tardes, capitán. Comandante, ¿es usted? ¿Kuzma? Sí, señor. ¡Kuzma! ¡El soldado Kuzma! ¿Qué estás haciendo aquí? Hola, ¿sí? ¿Karina? Buenas tardes. Buenas tardes, Paul. ¿Estás ocupada? ¿Tienes un minuto? Claro. Por supuesto. Ajá. Sí, mira. Ya cumplí con mi promesa, ¿sabes? Hablé con alguien por ahí y... Alrededor de 20 agricultores están listos para hacer un trato. ¿En serio? ¿Puede enviarme por correo los contactos? Se lo agradeceré mucho. No, no, no. Las gracias no son suficientes. Mira, ¿recuerdas tu promesa? Recuerdo nuestra conversación sobre el Abra. Solo que todavía no he hablado con mi padre. Pero puedo pagarle por los contactos que me dio. No necesito tu dinero. Me diste tu palabra. Puedo visitarlos personalmente a todos... sin que me dé los datos. Pero lo acordamos. Cambiaríamos los caballos y yo te ayudaría. Yo ya cumplí mi promesa. ¿Vas a cumplir la tuya? Aún no sé cómo hablar de eso con mi padre. ¿Sabe qué? Mejor aún no me envíe nada. Espera, espera. Soy un hombre de palabra. Estoy listo para mandar un mensaje. Está bien. Veré qué hacer. Gracias. Cuidado con los muebles. ¿Cómo es que se te ocurrió negociar mi caballo con Paul? Buenas tardes, papá. Nieto, ve a dar un paseo. Por favor. Tengo mucho que hablar con tu madre. ¿Quién te dijo que podías darle mi caballo a Paul? No le prometí nada a nadie. Quería hablarlo contigo primero. No montarás a Labra de nuevo. ¿Ese es tu argumento? ¿Crees que ya no me levantaré? ¿Es por eso que viniste a quedarte? ¿Crees que moriré pronto y te quedarás con todo lo mío? Deja de decir tonterías. Sí, según tú, siempre he dicho tonterías. Cuando estaba sano y cuando me convertí en un inválido inútil. Pero pronto me pondré de pie. Soportaré todo el dolor.
Y como pueda, montaré a Labra. Estaré muy contenta por ti. Le diré a Paul que estás en contra. ¿Así que decidiste hacer lo mismo que hace 18 años? En ese entonces dijiste, papá, haremos todo lo que tú creas correcto. Y luego, huiste. Y te llevaste a tu hermana menor contigo. ¿Y qué fue lo que te dije? No puedes confiar en ese Dima para nada. Es un bastardo, un aprovechado. No me creíste en ese momento. ¿Y cuál es el resultado? Tienes razón. Mi marido es un desgraciado. ¿Estás contento? Lo haga bien o mal, siempre estarás insatisfecho con todo. Pero lo intento por ti. Si quieres, quédate con Labra. Encontraré medio millón en otro lado. ¡Basta, silencio! ¡No me están oyendo! ¡Ay, por Dios! ¡Shh! ¡Silencio! ¿Quieren callarse? ¡Por favor! ¡Están borrachos! Pero no bebimos nada. Sí, cómo no. Silencio. Bueno, belleza, no grites. Tuvimos una reunión de negocios. No, negocios. Tu hombre es mi comandante general. ¿Mi hombre? Voy a trabajar con él. Ya cállate. Y pagará la gasolina, ¿verdad? ¿Cómo está, señor capitán? Estoy bien. ¿Está de pie? Estoy de pie, estoy de pie. Y lo haré. El enemigo no podrá... La victoria será nuestra. Muy bien. Ve con cuidado. Comandante. Cuidado. Comandante, ¿desde cuándo eres mi hombre? Es que... Dios. Perdón. No puedes ni estar de pie. Vas a despertar a todos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué cosa? Nada. Aléjate. ¿Y si no quiero...? Apártate. André, hablaremos mañana, ¿sí? A ver. Es hora de dormir. ¿Puedes subir? Vamos, rápido. André estaba tan borracho ayer, nunca lo había visto así. Bueno, le pasa a los hombres. Hizo su trabajo y convenció al del tractor. Sí, lo persuadió. Deberías haberlo visto. Aquí está el héroe. Hablaré con él ahora. Qué pesadilla. Espera. Será mejor que le des un poco de sopa. Ya está preparada. También dale un trago de vodka. ¿Que yo qué? El hombre se lo merece. Hizo algo bueno. Karina, lamento mucho lo de ayer. Dios te perdonará. Te daré un poco de sopa, héroe negociador. Eso estará muy bien. Hicimos ruido ayer. ¿Los desperté? Sí, hiciste ruido. Me acordé cuando Basil conoció a Paul. Fue en una charla de negocios también. Y cantaron por todo el pueblo. Hasta la mañana y eran un dueto. Toma uno. Está bien. Gracias. Quería preguntarte algo. ¿Por qué te separaste de Valentina? Bueno, no funcionó. Nunca funcionó. ¿Por qué te casaste? Yo estudiaba en la escuela militar en ese momento. Y conocí a Valentina en una discoteca. Nos conocimos y empezamos a salir. Así comenzó todo. De soltero yo no podía conseguir
un departamento donde vivir. Pero casado sí podía, entonces me fijé en Valentina. Era hermosa y podría ser mi esposa. Y le propuse matrimonio. Ella dijo que sí. Al principio nos iba bien, pero después todo se vino abajo. A muchos les pasa así. Es la ley de la vida. Toma. ¿Por qué no tuvieron hijos? No pudimos tenerlos. Ni siquiera sé por qué. Probablemente porque no hubo amor. Por eso no pudimos tenerlos. Yo nunca la ofendí. Ni la engañé. Pero ya ves lo que me hizo. Ay, te entiendo. Sé que duele, pero ya pasará. Tenemos muchas mujeres bellas en el pueblo. A Olga le gustas. Te casarás de nuevo. No. Ya tuve suficiente, Anicia. Yo... Dios, ¿qué fue eso? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? ¿Un ratón? Sí, sí, el ratón está en el tarro. Quería poner... Tranquila. Se va la sopa. ¡Qué miedo! ¡Ten! ¡Es horrible! ¡Llévatelo! No seas miedosa. Nick, ven aquí. ¿No vas tarde a la escuela? No. Puedo llegar a la segunda clase. Está bien. Quédate aquí. ¿Qué tal los caballos? ¿Solo los habías podido ver en fotos? No, a veces. Solía verlos en los parques. Ah, ¿viniste a ver a Laura? ¿Ya lo viste? ¿Has montado? No, tenía miedo. Pero no me da miedo Labra. ¿Qué hace aquí? Yo le llamé a Paul para que viniera por el caballo. Ni modo. Nick, yo no le daría a Labra a nadie, ni siquiera por dinero. El caballo llegó conmigo, siendo un potro, desde que Anicia y yo llegamos a vivir aquí. Si yo estuviera sano, te enseñaría a montarlo y cuidarlo. Tiene razón tu madre. Tenemos que levantar el negocio. Así que, no te preocupes, querido. Conseguiremos otro potro para ti en algún momento. Tú lo entrenarás y lo... podremos criar juntos, tú y yo. Solo dame tiempo. ¿El señor Paul se quedará con Labra? Ve a la escuela, hijo. Firmé un acuerdo con un total de 15 granjas. Y esto es solo el comienzo. Sus colegas me proporcionaron locales para mis nuevas tiendas. Y ahora tengo una oferta para usted. Nuestros mejores productos a precios exclusivos para tus restaurantes. ¿Y qué me dices de eso? Me parece bien. Estoy de acuerdo. Y creo que podemos abrir un par de restaurantes con tu propia marca. ¿Qué te parece? Es buena idea. ¿Eh? Solo necesito conseguir un préstamo. 50-50. Incluso puedo invertir más.
Tengo un equipo completo para poner el primer restaurante. Excelente. ¿Y sabes qué? ¿Qué te parece si ahora vamos con un amigo de ambos? Creo que estabas en la misma clase con él. ¿Qué tal? ¿Estás lista? Yo siempre estoy lista. Entonces no perdamos tiempo. Por aquí. ¿Es cierto que pronto abrirás un club ecuestre? Sí, ese es mi sueño. Quería regalarle un pony a mi hija por su cumpleaños. Pero no sabía dónde guardarlo. Vas a alquilar las caballerizas de tu establo, ¿verdad? Por aquí, por favor. Por supuesto. ¡Devuélvemelo! ¿Y si no quiero te quejarás con tu papi biólogo? ¡No, por favor! ¡Salta más alto! Si lo atrapas, te lo devolvemos. ¡Salta más alto! ¡Por favor! Ay. ¡Corre! ¡Quieta! ¡Ven acá! Muy interesante. ¿Dicen que Dima te quitó el negocio? ¿Cree usted que eso pudo suceder? Más bien creo que se deshicieron de ella. Me di cuenta de que las tiendas de comestibles ya no me interesaban. ¿Ya calculaste los posibles riesgos? Por supuesto. ¿No confías en mí? Sí, confío en ti. Yo apoyo a Karina en todo. Ya entendí todo esto. Entonces, obtendrás un préstamo. Por supuesto, te ayudaré por los viejos tiempos. Pero te advierto que las sanciones serán muy duras si te saltas un pago. Quiero decir, un porcentaje. Prepara el contrato, Dmitri Sergei. Ya sabes lo puntual que suelo ser. Bien hecho. Hola. ¿Acabas de volver de montar? Laura y yo nos olvidamos por completo del tiempo. Es un buen caballo. Es muy fuerte. Muy bueno. ¿Por qué no estás en la escuela? Se cancelaron mis dos últimas clases. ¿Qué te pasó? ¿Te peleaste con alguien? Me caí. Ah, ya veo. Te caíste. ¿Sabes qué? Tengo que irme ahora. No le des a Laura nada de comer o beber durante media hora. Sí, lo sé, señor Paul. ¿Y no puede comer? Después del entrenamiento, ¿entendido? Llévalo a su lugar. Vamos. Va, vamos. ¿Eh? ¿Y cuándo te lo llevarás? Bueno, mira. Cuando estén establecidos, haremos un intercambio. Mientras tanto, vendré varias veces a revisar mi caballo. ¡Ah, Laura! Ahora eres mío. ¡Qué gran caballo eres! Me voy. Hasta luego. Esto es demasiado, Dima. ¿Tenemos tantos préstamos sin garantía y tomas uno nuevo? Creo que lo entendería si solo quisieras pagar la vieja deuda, pero no es así. Necesitabas un auto nuevo y lo pusiste a nombre de la empresa. ¿En qué me iré cuando tenga que ir a las negociaciones? ¿En bicicleta? ¿O en un viejo cacharro averiado? De todas formas, nadie me toma en serio. Dima, nuestras tiendas están cerrando una tras otra. ¿En qué estabas pensando? Bien. ¿Dónde está el resto del dinero del préstamo? Pues está en inversiones. ¡Lo invertí! Solo pienso en nuestro futuro. Deberías apoyarme, pero no. Me criticas todo el tiempo. Me criticas por cualquier estúpida razón. Eso es lo que hacía tu hermana. ¿Crees que 8 millones es una razón estúpida? Karina tenía razón, eres un idiota. ¡Vete al infierno con todo y tu hermana! ¡Ve y discúlpate con ella! ¡Ve y arrodíllate! También dile que desde hace 18 años la engañamos. Si tienes el valor, cuéntale. Dile todo. Cuéntale nuestros secretos. Todo. Tú lo sabes. Dima, vamos, ya dile. Deja de hacer berrinche.
Está bien. Ya está bien, tranquilo. Escucha, cálmate. Te quiero. ¿Sabes qué? Me dijeron que hace poco te vieron con una chica. ¿Con una chica? Eso no es cierto. Eso fue lo que pensé. Por cierto, encontré nuevos inversionistas. Quieren invertir en una nueva cadena que se base en Allegro. Muy buenas condiciones. ¿Cómo los encontraste? Me los presentaron y leí su proyecto de contrato. ¿Y? Todo está bien, no hay ninguna trampa. Solo tienes que ir con ellos, reunirse y firmar los contratos de inmediato. No hay ningún inconveniente. Por supuesto. Por supuesto que iré. Voy a firmar. ¡Qué buena eres! Eres la mejor. En serio. André, no entiendo lo que te preocupa. He solicitado préstamos muchas veces y nunca tuve algún contratiempo. ¿Sabes? Hay una primera vez para todo. ¿Crees que porque buscaste en internet y conseguiste algunas estadísticas? Eso es todo. ¿Ahora crees que eres una experta? Ni siquiera consultaste con alguien. Pero claro que lo hice. Lo consulté con Paul. Paul es un absoluto desconocido. Si pasa algo, se lavará las manos y es todo. Adiós. ¿Quieres dejar a tu familia sin la única casa que tienen? No hay ningún riesgo aquí. Al menos hago algo por mi familia. Oye, ¿yo no hago nada? Bueno, hablas mucho. Solo cosas del momento. ¿Y luego qué? No hay perspectiva. Karina, ¿sí escuchas lo que estás diciéndome? Bueno, sí, sigo tu lógica. Tú también eres un absoluto extraño aquí, André. Bueno, ¿y ahora qué? Me criticas todo el tiempo. Dices que no puedo hacer nada. ¿Por qué debería escucharte? Es necesario que tome decisiones. Escucha. ¡Puedes irte al infierno! ¡Te comportas como un general! ¡Hazlo todo por ti sola! Si seguimos tu lógica, yo no soy nadie. ¡Ocúpate de todo tú misma! Espera, ¿a dónde vas? ¿André? A empacar mis cosas. ¿Crees que no encontraré trabajo o qué? Me entendiste mal, André. ¡Karina, la yegua está pariendo! ¡Fiesta! ¡Llama al veterinario! ¡Se fueron a otra granja! ¡Vuelven hasta mañana! ¿Qué pasa? El parto es difícil. Puede morir. Papá, ¿es realmente tan grave? Pues parece que así es. André, ayuda. Toma los baldes. Vamos, sígueme. Anicia, ¿qué haces ahí parada? Tráeme los guantes de caucho y trapos limpios. Muy bien. Una vez ayudé al veterinario. Cuando Labra nació, nació en mis brazos. ¿Qué quieres que haga? Habla con Vesta. ¿Cómo? Suavemente. Dennis. Eres una belleza. Sí, buena chica. Viesta, qué buena chica. Lo hizo bien. Sí, lo hizo. Gracias a Dios. ¿Conseguí un veterinario? ¿Ya terminó todo? ¿Por qué lo llamaste antes, Sí, aquí está. Podemos hacerlo solos. Examinaré tu yegua de todos modos. Sí, por favor. Claro. ¡Mamá! ¿Tenemos un potro? Así es. Se parece a Labra. Es correcto. Abuelo, no regales a Labra, por favor. El potro y Viesta lo extrañarán. Por favor. Está bien, Nick. No te preocupes, no haré eso. No te lo quitaré. ¿Qué? ¿Cambiaste? No cambié de opinión. Labra es mío. Pero se quedará en tu establo
y pagaré por su estancia. Para que no lo extrañes. ¡Hurra! Muy bien. Pues que descansen. Yo iré a acostar a tu padre. Gracias por el desayuno. Voy a empacar. ¿Qué? ¿A dónde vas? Karina, no estaba bromeando. Tienes a tu familia aquí. Yo sobro. André, te dije algunas tonterías, lo siento. Te necesitamos de verdad. También yo. ¿Estás segura? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Puedo faltar hoy a la escuela? Nick. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Deprisa! ¡Sigan, sigan! Ellos pueden cuando quieren. O quieren cuando pueden. ¿Por qué estás durmiendo? Vamos, levántate a trabajar. ¡No se duerman, chicos! Hay que descargar eso. Así es. ¡Vamos! ¡Con cuidado! ¡Sujétalo, sujétalo! Llévense esto. Esto también. Esta pintura está pesada. Bien. Llévatela. Mira, Olga, qué hombre. Vengan, es de este lado. Es trabajador y no un bebedor. Además, es guapo. A quien le toque será feliz. Uh-huh. Olga, tráeme otro cepillo, por favor. Sí, así es. Sí, bájenlo. Así. Vamos por el siguiente. Sí, tráelo. Otro más. Bueno, en los últimos 3 años tuvimos un récord de crecimiento muy fuerte. Disculpe. Estábamos a punto de entrar en un nuevo mercado. Disculpe, señor Dima. Sabemos la historia de su negocio muy bien. Pero si no me equivoco, cuando se retiró el antiguo propietario, tuvieron algunos problemas. No. No, esto no tiene nada que ver con el retiro de Karina, en absoluto. Ella ya no tiene nada que ver en esto. Nada. Yo siempre he sido el gerente. Bueno, ella tenía funciones representativas, firmaba documentos, pero los únicos propietarios de Allegro somos mi esposa y yo. Dejémonos de rodeos y vayamos al grano. Estamos dispuestos a invertir en el desarrollo de su empresa, pero ya conoce nuestras condiciones. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en general. En ese caso, firmaremos el contrato. Un momento. Hola, Anicia. ¿Qué tal? ¡André! Mira cómo dejaste el establo. Hiciste una obra maestra. Muchas gracias. Todos trabajamos duro. Y dime algo. ¿No has podido cenar? No he tenido tiempo. Entonces baja. Te invito.
¿En serio? ¿Cocinaste algo para mí? Bueno, no es especialmente para ti. Cociné y tengo bastante. Puedo compartirlo contigo. Son pasteles. ¿Con col? Con papas y col. Y con amor. ¿Quieres un poco? Olga, no tengo hambre. Bueno, lo dejaré aquí. Lo puedes comer más tarde. Tómalo, tómalo. Sí, tómalo. Bueno, ¿qué piensas, eh? ¿Qué pasa? Es una buena mujer. Qué bien. ¿No te gusta ni siquiera un poco? Ah. Anicia, ¿recuerdas que te hablé de Valentina? Sí. Pues temo que será lo mismo. Si tienes miedo de todo, será más fácil que te dé un tiro. Está bien, sobreviviré. ¡Hola, Karina! ¿Qué tal, Karina? Ah, ¿eres tú? Hola, Maxi. Sí, ¿hablamos sobre negocios? Sobre una cosa muy importante. Te escucho. ¿Y si nuestra escuela llega a un acuerdo con su empresa para los estudiantes de bachillerato? Ellos necesitan hacer sus prácticas de verano. Estaría bien si fuera una orientación profesional. Así que sería bueno que pudieran ayudar aquí. Uh-huh. Sería bueno para ti y para los estudiantes. ¿Qué tal si alguien quiere ser ganadero, por ejemplo? Me parece una estupenda idea. Siempre necesitamos de manos extra. Tengo otra idea, Karina. Espera. ¿Está bien? Ten, Karina. ¿Son para mí? Son para ti. Gracias. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Qué? Me enamoré de ti a primera vista. Desde la primera vez. Por alguna razón, creo que nos irá muy bien juntos. Sí, por supuesto. Eres un hombre guapo. Max... Maxim. Sí, lo recuerdo. Sí, entiendo. Dios mío, es solo que es un poco incómodo. En verdad, perdóname si no te gusto lo suficiente. No quise decir eso. No es lo que quería decir. Te conozco como profesor, pero no como hombre. Yo no... ¿Como profesor? ¿Crees que tengo una oportunidad? Excelente, Karina. Y es que si yo te gusto, aunque sea un poco, pues no me alejes de ti. Que tengas buen día. Gracias. Igualmente. Y gracias, Karina. Gracias. Empezar de nuevo. Parte 4.
¡Adiós! ¡Adiós! Aquí tienen. Muchas gracias, señor. Bueno, para ser honesto, estoy sorprendido. No todo el mundo puede construir todo esto en tan poco tiempo y promocionarlo. Bueno, por supuesto, yo estaba seguro de que ibas a pagar todo el préstamo, pero no tan rápido ni toda la suma. Simplemente increíble. Bravo, Karina. Te felicito. ¿Y tu afición cómo va? ¿Hablas de mi club ecuestre? Echa un vistazo. Son 30 caballos y 15 son privados. Los turistas están esperando un lugar. Estamos construyendo una casa de huéspedes ahora, así que eres bienvenido, para que veas todo. Te voy a tomar la palabra. Y por supuesto te haré una visita pronto. Tengo una reunión. Tengo que irme. Claro, querida. Por favor, compréndelo. Estamos en una situación absolutamente terrible. Mis socios resultaron ser gente sin escrúpulos. Lo siento, casi todas las tiendas nos fueron arrebatadas por gente sin escrúpulos. Solo nos quedaron tres. Pero el hecho es que tengo que pagar el préstamo, ya que se supone que las tengo todas. Señor Dima, esto es injusto. Pero no puedo ayudarle. ¿Refinanciar o algo así? Esa sería una opción si fuera un pagador puntual. Al menos, ¿podría aconsejarme algo? No es mi deber. Presentaremos los documentos al tribunal. Hola. Hola. ¿Qué estás haciendo aquí? Estuve en los juzgados. Te vi, quise saludarte. Te grité, pero no escuchaste. Por eso te seguí. Karina, te ves muy bien. ¿Cómo estás? Bueno, no tengo tiempo, lo siento. Espera. No te vayas, por favor. Yo quisiera que habláramos. Te extraño. Dima, tienes esposa. Habla con ella. A mí no me importas. Claro, siempre has sido así. Despiadada e implacable. Dejémoslo claro. Tú y mi propia hermana me echaron de la casa. Me quitaste todo. Pusiste a mi hijo en mi contra. Cuando intenté detenerte, quisiste matarme. Y el señor George murió por defenderme. ¿Me falta algo más? No exageres. Por supuesto que me equivoqué. Está bien, Karina. Lo entiendo. Creo que tengo derecho a cometer un gravísimo error. Necesitas ir a un club de drama. ¿A dónde? Te actúas muy bien, pero no te creo. Es suficiente. No permitiré que se alejen de mí. Y mucho menos que me prives de ver a mi hijo. ¿Lo entendiste? ¿Estás loca o qué? Intenta acercarte a mí o a Nick y llamaré a la policía. Ahora lárgate. ¡Mamá, ganamos! ¿En serio? ¡Ay, estoy tan feliz! Fue una Olimpiada muy difícil, pero ganamos. ¡Qué belleza! Hola, Karina. Mamá, ¿podemos ir a dar un paseo? Claro, vayan. ¡Vamos! Gracias a ti por tu hijo. Es un gran chico. Gracias, ¿puedo llevarte? Sí, y si te parece bien. Sube. Te agradezco. Olga. Olga. La plancha está lista. Ven a revisarla. Y después me voy. Ah, muy bien, gracias. ¿Ya ves? Nada funciona en este lugar
sin las manos de un hombre. No te vayas. Tomemos el té. Olga, ya hemos hablado de esto. Si necesitas ayuda en la casa o algo más, siempre vendré a ayudarte. No tengo ningún problema. Pero no tendremos nada más. No. André, ya entendí que no te gusto por ahora, pero esperaré. Como una tonta, tal vez pueda gustarte después. Sé solo que yo soy una ordeñadora. Tú eres el jefe, casi el dueño. ¿Qué dices, el jefe? ¿De qué estás hablando, Olga? Basil y Anicia son los jefes. Yo solo soy un trabajador contratado, igual que tú. Ellos son los dueños y Karina es... Sí, Karina. La miras como nunca me has mirado a mí. Ya deja de decir tonterías. Yo no la miro así, ¿me oyes? Yo no la veo como tú dices. Solo al profesor le interesa Karina. El profesor le interesa y se preocupa. Pero ella no lo quiere. ¿Estás segura? Ay, André. Eres como un niño pequeño. Si ella lo amara, se habrían casado desde hace mucho tiempo. Eso te lo aseguro. Olga, eres una buena mujer. Lo siento. Gracias. Muchas gracias. Sé que hay un sistema de subvenciones para diversos programas educativos. Y si nos unimos, me refiero a la escuela y tu club ecuestre, podríamos obtener el apoyo del gobierno. Sí. Encontramos un especialista en hipoterapia. Sí, muy buena idea, Karina. ¿Quieres ir a mi casa? Bueno, de hecho, ya discutimos todo, señor Maxim. No. No todo. Karina, casémonos. Nuestros hijos ya son amigos. Y tú y yo nos sentimos bien juntos. Tú estás casado. Hay una foto de tu esposa en los muebles. Ya te lo dije, voy a divorciarme. Seamos sinceros el uno con el otro. Tú y yo solo podemos ser amigos. La verdad, eso es muy gracioso. Bueno... Los hombres y las mujeres no pueden ser amigos. Bueno, nuestros hijos son amigos. Pero son niños. Nosotros somos como ellos, solamente que mayores. Tú no me amas, ¿verdad? Tú tampoco me amas, profesor Maxim. Entonces amas a alguien, ¿o no? Lo siento, Karina, es que algo se apoderó de mí. Quería decir... Bien, dilo primero. No, tú. No, tú. No supe qué decir. No tenías que...
¡Nick! Nick, ¿quién es? Es mi padre. Hola, hijo. Te he estado buscando. Espera aquí. Vaya, te ves más alto. Papá, ¿por qué no intentaste venir antes? ¿Sabías que mamá y yo vivíamos con el abuelo? Ah, verás. Sí, lo sabía. Yo les hice mucho daño a ti y a tu madre. No sé qué me pasó, algún tipo de locura. Quiero arreglarlo todo. Que sea como antes. ¿Arreglar qué? Bueno, quiero que tu mamá y tú vuelvan a casa, que volvamos a vivir juntos, los tres, tu mamá, tú y yo. ¿Qué te parece? No lo sé. Tal vez. De cualquier manera lo intentaré. Hijo, solo quiero pedirte que me ayudes. ¿Sí puedes? ¿Quieres? Bien. Ven aquí. Espérame. Dame una botella de agua. ¿Grande o pequeña? Pequeña. ¿Gas? No hay gas. No hay gasolina. Date prisa, me tengo que ir. China, dame una botella de vodka. El vodka cuesta 350 y aquí son 330. Te faltan 20 más. Vamos, Ina, ¿por qué siempre eres así? Son solo 20. Te lo he dicho mil veces. Hasta que no pagues tu deuda, no vengas aquí. No. ¿Me dará ¿qué? El agua o seguirá arreglando sus cosas? Espere, por favor. Escucha, sal de aquí. Qué bueno que los Labrovo están haciendo que vuelvas a ser el de antes, porque eres un completo donadie. No eres, Ina. Dame una botella de vodka para recuperarme. Te lo dije. Vete de aquí. China, lo necesito para aquí. La resaca. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡He dicho! ¡Borracho! ¡36, por favor! Y esta botella de vodka. Hola, Sina. Hola. Hola. ¿Trajeron las albóndigas? ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Acaso tengo cara de chiste? Tómala. No, trae acá esto. Eres mi hada madrina. ¿Podrías pagar mis deudas también? No, tú te encargarás de tus deudas. Te ayudaré a ganar dinero si quieres. ¿Es difícil el trabajo? En absoluto. Solo lleva 5 minutos y te pagaré lo suficiente para que pagues tus deudas. ¿Podría darme un adelanto? Toma. Cuando hayas terminado, obtendrás más. Ah, muy bien. Muy bien. Estoy listo para escucharte, linda. ¿Qué? No puedes ir así. ¿Por qué? Pueden sospechar. Espera. Déjalos que sospechen. Deja que nos vean juntos. ¿Estamos juntos? ¿Tú qué crees? No quiero pensar en nada. Solo quiero ser feliz. Creo que es bueno que nos haya pasado esto, ¿verdad? Creo que fue lo mejor. Nos vamos a casa. Con una condición. ¡Espera! ¡Le diré a todo el mundo que te quiero! ¡Lo haré! ¡18 años he trabajado para ti! ¡No tengo más paciencia! Muy bien, correcto. Todas las mujeres son iguales. Les das la mano y te agarran el pie. Así son. ¿Para qué necesito tu mano? No necesito nada de ti. Vive como quieras. Ya veo. Estás cansada de mí. ¿Tienes a otro hombre? ¿Más fuerte? ¿Más joven? ¿Por lo menos escuchas lo que dices? ¿Cuándo he tenido que buscar a otro hombre?
Estoy aquí, de la mañana hasta la noche, como una ardilla en una rueda. Te ayudo. Me preocupo por tus vacas y no oigo ni una palabra de agradecimiento. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué palabras necesitas? Dime. ¿Quieres que te recite también un poema? No necesito que digas poemas. Me tienes estresada desde la mañana hasta la noche. No te gusta esto, no te gusta aquello. Disculpen, pero no entiendo lo que está pasando. ¿Nos sentamos y podemos hablar? Ni se te ocurra. Ya empezó. Durará hasta la noche. Así es esta mujer. ¿Quién soy yo para ti? ¿Una mosca? ¿Quién vive aquí sin derechos? Me voy. Anicia, ¿por qué sin derechos? Tú eres la dueña. Esta es tu casa y papá, eres su esposa. ¿Qué tipo de esposa soy? Nunca pudimos casarnos en 18 años. Nunca tuvo tiempo para eso. Primero estaba ocupado y luego se lastimó. Está bien, no nos casamos. Ella no cuidaría de mí. Me habría puesto en una casa de inválidos y viviría aquí, con todo listo. ¿Ya oíste lo que dice? Anicia, tranquilízate. ¡El establo está ardiendo! ¿Qué dijiste? ¡Nuestro establo está en llamas! ¿Qué? ¡Quédate aquí, Nick! Karina, espera. Quédate aquí, no te acerques a la puerta, es muy peligroso. Quédate aquí. ¡Vamos, rápido! ¡Dense prisa, rápido! ¡Hay que sacar los caballos! ¡Rápido, hay que sacarlos! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, abran las caballerizas! ¡Sáquenlos, rápido! ¡Sáquenlos! ¡Deprisa! ¡Más agua! ¡Ay, Dios! ¿Qué pasa? ¿Cómo sucedió esto? ¿Dónde está Labra? ¡Espera! ¿A dónde vas, Nick? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? ¿Por qué sucedió? ¡Sácalo, rápido! ¡Sácalo, sácalo, sácalo! Dios mío, ¿por qué nos pasa esto? ¡André! ¿Dónde está? ¿Dónde está André? ¿A dónde vas? ¡Karina! ¡Nick, no! ¡No entres ahí, hija! ¡André! 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 ¡Oye, ¿a dónde vas? ¡Por favor! ¡A la salida! ¡Levántate! Todo saldrá bien. Todo estará bien. Calma. No tengas miedo. ¡Ay, Dios! ¡Mamá! Tranquilo. Estoy bien. Estoy bien. Dicen que un recipiente de gasolina fue encontrado afuera. ¡Ay, Dios mío! ¿Acaso esta familia se interpuso en el camino de alguien? ¡Oh! Aquí tienes. No puedo trabajar los viernes. Sal de aquí ahora. Shina, vengo a pagarte la deuda. Mira, mira. Mira, mira. ¿No es falso? ¿Y cuándo me pagarás a mí? A ti, en 2 días. Ya ven, encontré un trabajo. Sí, claro. Oh, ¿qué quieres de mí? No te venderé a crédito. No, Shina. Shina, préstame tu celular para hacer una llamada.
Ay, ¿de verdad? ¿Por qué te lo prestaría? Toma tu celular y llama. Bueno, mi celular está sin saldo. Ajá, me quedé sin dinero. Sina, por favor. Sí. Estuve esperando este trabajo durante un año. Tengo algunas deudas todavía. Déjalo que llame. Tal vez me pague la deuda. Sí. Bien. Aquí tienes, pero no tardes. Sina, 5 minutos. Y no te vayas muy lejos. Hola. Hola. Soy yo. ¿Quién es? Yo, Vadim, el del pueblo. Dime, ¿quemaste todo? Sí, estás tratando con un profesional. Lo que prometo siempre lo cumplo. Qué suerte que seas un pirómano profesional. Pregunto, ¿se quemó todo? Bueno, parcialmente. No entiendo, ¿cómo que se quemó parcialmente? Bueno, solo 2 paredes, un techo, parcialmente. Gracias. Bien. ¿Qué pasó con los caballos? No me atreví a quemar los caballos. Entonces no recibirás nada. ¿Qué? Tú, dame mi dinero, perra. Tú, no me callaré esto. Lo sé todo, lo de prender fuego y todo lo demás. Yo voy a ir a la policía. Ve. Vas a ser encarcelado por incendio premeditado. Te prometo que si dices una sola palabra, no vivirás para ver el juicio. ¡Perra, te estoy exigiendo que me des mi dinero! ¡Eres un bastardo! Sina, yo... ¿Qué dijiste? Oye, bueno... ¿Así que quemaste el establo? Bueno, Sina, dame el celular. Sina. ¡Dame el celular! Sina. ¡Llamaré a la policía! Sina. ¡Ahora! Sina. ¡Te lo estoy diciendo! Sina. ¡Dame el celular! Sina, ¡eres un delincuente! ¡Ya te dije, dame el celular! ¿Por qué estás...? ¡Sina, no te enojes conmigo! ¡Eres un delincuente! Muy bien, nos vemos. ¿Qué pasó? Está bien, lo tenemos. Estaba a punto de escapar a bordo de un autobús. Dio una prueba, es cierto. Vadim le prendió fuego. Dice que estaba borracho. Sosténgame esto. No lo entiendo. ¿Cuál fue la razón? Dijo que estaba enojado con Basil y su hija. Sentía envidia. Ustedes son ricos y él es un mendigo. Somos ricos. ¿Le crees? La verdad, no. Comprobaron el número al que llamó desde el teléfono de Sina. El número está bloqueado. Pertenece a una persona sin hogar. Piénsalo. ¿Tú y Karina tienen enemigos en algún lugar? No. ¿Seguro? No. Piénsalo. ¿Qué fue lo que dijo el policía? Bueno, en realidad no dijo nada. Cree que alguien ordenó esto. ¿Quién lo haría? No le hacemos daño a nadie. No somos malos, pero para algunos seguramente somos escoria. Ya ve lo que hizo ese tonto de Vadim. Estoy seguro de que estaba borracho y decidió vengarse de mí. ¿Levantará una denuncia en contra de él? Al diablo con él. Que viva como quiera. Simplemente no quiero volver a verlo. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Dónde pondremos los caballos? Los llevaremos con los vecinos, pero no hay suficiente espacio. Algunos se quedarán afuera. Está bien, ya veremos. No los vamos a arreglar. ¿Y cuál es el plan ahora? Hay un plan. Voy a pedir un nuevo préstamo. Tenemos que contratar más gente. Ellos querrán que les paguen más. Así es esta gente. ¿Por qué crees eso? Tratarán de sacar provecho de la desgracia ajena. Y si no lo piensan así, entonces algunas personas amables quizá cambien de parecer. Basil, mira. Hola, vecino. ¿Necesitas gente para trabajar? Siempre se necesita gente. Solo que ahora
No tenemos dinero para pagarles. ¿Cuál dinero? ¿Crees que solo trabajamos por interés? ¿Es verdad, señor Paul? He querido ejercitarme y entrenar un poco, así que ahora tengo una oportunidad. ¿Por qué estás en silencio? ¿Quién estará al mando? Ella está al mando ahora. André está al mando ahora. ¿Por dónde empezamos? ¿Y bien? Bueno, gracias. Vamos a limpiarlo. ¡Vamos, chicos, a trabajar! Vamos a empezar. Muevan eso y también aquello. ¡Ah! Quiten lo que está al fondo, esa caja. Hay que trabajar en orden para terminar rápido. Nick, escucha. Es raro que necesites esos cuadernos en este momento. Solo quiero prepararme para los exámenes. Ya veo, pero ¿por qué no podemos ir a casa y cenar ahí? ¿Por qué no podemos comer en un restaurante? Bien, está bien, no hay problema. Hola, señora Karina. Llamo al gerente. No, almorzaremos. Hola. Karina, solo dame 10 minutos. Quiero hablar, solo eso. No más. Muchas gracias. Hola, hijo. ¿Cómo estás? ¿Puedes traernos unos pasteles, por favor? ¿Conoces todo aquí? Tráenos algo, solo, por favor. Danos más tiempo, como acordamos. Ahora ve. Vayamos a una mesa. ¿Quieres café o frutos secos? Siéntate. Gracias. Bueno, habla. Bueno, Karina, yo entiendo que todo es culpa mía. ¿Qué es lo que quieres? Sí. Como probablemente ya te enteraste, metí la pata con las tiendas. Firmé contratos muy malos y ahora tal vez nos quiten todas las tiendas que teníamos, ¿me entiendes? Lo comprendo. Dime qué más. Tu hermana Valentina, ya sabes, ella transfirió todo nuestro fondo común a las empresas del extranjero. Se merecen el uno al otro. No voy a poder ayudarte. Pero no somos extraños. Espera, déjame terminar, por favor. Debo contestar. Por favor, dame solo un minuto. Te necesito. Y necesito a Nick. ¿Por qué de repente nos necesitas? ¿Es porque mi negocio va bien? No me importan los negocios. Vende este negocio. Vayamos juntos a alguna parte, a algún lugar cálido. Empecemos de nuevo. La agricultura y los caballos son el negocio de mi padre. Yo no sabía nada, pero ellos me enseñaron. Y pude hacer crecer este negocio. Nunca voy a dejarlo. Y si no fuera por André, no lo habría logrado. Hola, ¿les gustó todo? ¿Se les ofrece algo más? Entonces se trata de André. No hables de él. ¿Por qué no puedo hablar de él? ¿Están juntos ahora? No puedo creerlo. Estás teniendo una aventura con un hombre completamente extraño delante de mi hijo. Nos vamos a casa. Serás, Andrea. Hola, buenas tardes. ¿A dónde vas? Oye, no quiero coquetear contigo. Si vas al spa, hay autobuses. Pero a la ciudad, solo hay por la mañana. Por ahora no pasará ningún transporte. ¿Seguro? Absolutamente. 15 kilómetros. Sube, te llevaré. Si no me molestas ni me haces preguntas. De ninguna manera. Entra al auto. No
No he estado aquí desde hace 5 años. Da miedo volver. Todo ha cambiado. Usted probablemente piensa que soy una tonta. Está bien, pero yo le prometí que no diría ninguna palabra. Quiero volver con mi marido. ¿Ah, sí? Lo dejé a él y a mi hija. Él... no... no, no lo hice. No me fui con otro hombre. Solo quería salir de aquí, ir a alguna parte y poder sentirme libre. Tal vez incluso al extranjero. Pero él no quería, bueno... hace 5 años estaba haciendo algo completamente sin importancia. Y entonces me di cuenta de que aquí soy feliz. Significa que tomaste la decisión correcta al volver. Ha pasado tanto tiempo. Probablemente ya aprendieron a vivir sin mí. Me preguntarán, ¿qué haces aquí? Y no sabré qué decir. En ese momento me daré cuenta de que no me necesitan para nada. Tú también lo crees, ¿verdad? Bueno, no. Tienes razón. Yo no debería volver. Para el auto, te lo suplico. Para el auto, hazlo. Detente. Oye, cálmate. No te asustes. ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo André. Yo soy Ana. Ana, yo no sé hablar bien. Tampoco sé adivinar. Ni siquiera sé cómo me comportaría yo en tu lugar o en el lugar de tu esposo. Pero creo que deberías intentarlo. Intenta hablar con él y ver a tu hija. Seguro le extrañaste. Mucho. Pero ¿cómo le explicaré por qué no viví con ella en este tiempo? Creo que solo tienes que decir cómo fue. Ser sincera. Así de fácil. Gracias, André. Lo intentaré. ¿Sí? ¿Transfirió dinero a una cuenta nueva? El banco detuvo la transacción. Maldición. Conseguiste tu porcentaje. Además, tú... me prometiste que no habría problemas con la transferencia. Tengo un vuelo pasado mañana. Cumplí mi parte del trato. El banco exige que el señor Dima confirme la transferencia al extranjero personalmente mañana. ¿Y si no lo hace? Entonces su cuenta será bloqueada. Sí,
Karina que encontré su teléfono. Que debe venir a recogerlo. La espero en una hora aquí en el embarcadero. Sí. Bien hecho, tómalo. Yo la esperaré aquí. ¿Es una especie de broma? Sí, algo así. Al fin ya estás despierto. ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi auto? ¿Dónde está el teléfono de Karina? Ya no tienes nada, Dima. Dime. ¿Qué es lo que pretendes? ¿Estás realmente interesado? Estoy en tu auto viendo a mi hermana. Y adivina qué sigue. ¿Qué? ¿Quieres matarla, no es cierto? Realmente quiero hacerlo. Que te vaya bien, Dima. André. Oye, ¿sabes bien qué pasó? ¿De qué habla? Bueno, ya sabes, Karina y Nick estuvieron en la ciudad ayer. ¿Y luego? Y ella dejó su teléfono en alguna parte. Sí, lo sé. No hay problema, compraremos uno nuevo. Bueno, un joven llamó. Dijo que encontró su teléfono, pero solo se lo dará a Karina. Así que ella tiene que ir ahí. Bueno, voy a pintar la pared ahora. Después iremos. Ella no quería molestarte. Se fue en su propio auto. Pero no sé, mi corazón me dice... Tal vez sean unos estafadores. ¿Basil sabe en dónde quedaron de verse? En el embarcadero. ¡Karina! ¡André! ¡Por Dios! ¡Por favor, despierta! ¡Tienes que vivir! ¡Mi querido André! ¡André! 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 ¿Cómo estás? ¿Te duele? Estoy vivo. ¿Dónde te duele? Vivo. En todas partes. No te muevas, por favor. Viene la ambulancia. Está bien, no hace falta una ambulancia. Te necesito a ti. Y si algo te pasara... Definitivamente moriría. Estaba tan asustada. ¿Valentina? ¿Vas al aeropuerto? Sí, vamos, deprisa, rápido. ¿Es usted el señor Dima Boykov? Sí. Está detenido por cometer actividades fraudulentas con transacciones de crédito. Yo no lo hice. Fue mi esposa, Valentina. A ella se le ocurrió todo. Y sabe cómo son. ¿Por qué viniste? Para hablar. ¿Me vas a demandar ahora? Por cierto, le pagué a ese idiota de Vadim para que quemara tu establo. Yo fui la que hizo todo, lo confieso. Perdóname porque yo... Fue mi culpa que abortaras. ¿Sabes de quién era el niño? Lo supongo. A ti siempre te gustó mi marido. Lo quería mucho. Solía...
salir contigo y conmigo al mismo tiempo. Solo que en secreto conmigo, porque yo tenía 16. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Has sido mejor toda tu vida. Nuestro padre siempre te ponía como ejemplo. El vecindario solía decir, Karin es inteligente y hermosa, pero Valentina no es exitosa. Tenía que ser mejor que tú de alguna manera. Somos hermanas, no rivales. Esto no es una competencia, es la vida. Así es la vida. Y tú rompiste la mía en pedazos. Cuando me quitaste todo. Mi marido. Mi negocio. ¿Te sentiste feliz? Lo gracioso es que cuando lo conseguí todo, yo me di cuenta de que no tenía nada. Todavía se puede arreglar. Vete. Hola, ¿qué tal? ¿Puedo ver a Poliakova, Valentina? ¿En qué habitación está? Espere un segundo, por favor. Voy a revisar. Poliakova, sí, número 5. Hola, señora Karina, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Se acuerda de mí? Sí, ¿por qué está aquí? Quiero darle la noticia. Después de que la den de alta, Valentina Poliakova va a ser detenida por el intento de asesinato hacia usted y André Poliakova. También por la participación en un fraude financiero. Creo que respecto a ese caso, usted por fin podrá recuperar su empresa. André y yo no presentaremos ninguna demanda contra Valentina. Bueno, como quiera, el caso no es tan fácil de cerrar. Está bien. Conseguiré un buen abogado para ella. Le deseo lo mejor. Está bien, como desee. Buena suerte. Valentina mejorará, cambiará de opinión. Queridos invitados, por favor, vengan a las mesas. Adelante, siéntense donde quieran. La mesa está puesta. Los invitados llegaron. Y tenemos una razón para festejar. Papá, ¿cuál es la razón? Ahora lo sabrás. Anicia, ven aquí. Sírvete, querida, de lo que quieras. Hay mucha comida para todos. Anicia, ahora dinos, ¿cuál es el motivo? Bueno, ¿cómo sabrán? Anicia y yo pensamos que al estar juntos desde hace tanto tiempo, Dios nos ayudó. Así que nos vamos a casar. ¡Matrimonio! 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 ¡Salud! Esperen. ¿Los abuelos también se casan? Sí. Nick, casi me atraganto. Miro a la novia y al novio. Y pienso en Karina. ¿Qué pasará con nosotros? Dime. ¿Qué dices? ¿Te casarías conmigo? Tengo que pensarlo. ¿Qué tienes que pensar? Dilo ahora, Karina. Contaré hasta tres. ¡Uno! Pero... ¡Dos! ¡Ya basta! Digo que sí. ¡Arriba!